once again. It's a rave, if you're brave, stay standing. If you're not brave, fall over to the side and make your own exits. It's the entrance. Damas y caballeros, señoras y señores, niñas y niños. Iniciales, Sun City Dancer. El aficionado al fútbol rápido lo sabe. Por eso se da cita al Centro de Usos Múltiples, la casa del equipo de los Soles de Sonora, dándole continuidad a la etapa de los playoffs de la Major Arena Soccer League en esta campaña 2016-2017. Todo está prácticamente listo para vamos que le llevemos a través de la señal de Telemax por ti. De visita, decíamos la continuidad de esta postemporada. Luego de que ya el domingo pasado el se llevó a cabo 8, el juego de ida Roberto, allá en San Diego, 6, donde el equipo que Felipe dirige Luis González, Jaime Borrego se impuso al son de 7 goles por 3. Viene con esa ventaja al juego de vuelta. Hoy Matt puede pasar que 37, para eso estamos aquí, para transmitirles Shiles, Ariadna Ibarra, Ernesto Maraz y un servidor JJ Ruiz, conformando la mesa de trabajo bajo la producción de Daniel Escalante Reza, el día de hoy 11, en la agenda deportiva de Van fin de semana. Oliveira, Ernesto Maraz, te doy la bienvenida. Brandon hoy, ¿qué te gusta Scotto que pueda pasar en este claro choque de sí vuelta con la ventaja para el equipo para de los Soles? Ciertamente categórica, pero ante un rival 7, que de 10 juegos le ha ganado 4 al equipo de los Soles, aunque los Soles mantienen lo invicto durante 16, toda esta temporada jugando Eddie aquí en su Vélez, propio patio. ¿Qué tal? 4, buenas noches. ¿Qué tal? Max, buenas noches. Salud. Bienvenidos a esta número transmisión 5, a través Anthony de la señal Medina, de Telemax, el 15.1 coach, de su Phil aparato Salvaggio, transmisor. Coach, también estamos Miguel en el WTL Max.com.mx y también en vivo y por la señal de Paul Facebook Savage Live Telemax Sonora. Bien, señores, ahí nos puede sintonizar también en las redes sociales. Vamos a presenciar cuando ya el equipo de San Diego de está ingresando. Estamos hechos todos. El partido fuera luces el domingo, en el club. El domingo a las 5 de la tarde lo todos ganó el equipo de la pantalla. 7-3 en un juego donde el favorito estaba San Diego por el uso de, vaya, por ser locales. En esta ocasión, pues bueno, San Diego tiene que ir a matar o morir. No hay de otra, no hay mañana para el equipo de San Diego. Tiene que ganar el segundo para obligar a un tercero y poderse llevar lo que... Se respeta. Con ustedes, Soles de Sonora. Y presentamos nuestra mascota, el símbolo de este equipo, Max Fire. ¡Y quiero escuchar el grito de aquel lado! ¡Venga, con las palmas para recibir a Max Fire! ¡Venga, venga, palmas, 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 palmas! ¡Venga, venga! Y se sienta la buena vibra aquí en el CUM, la casa de Soles de Sonora. Y es momento.
momento, señoras y señores, aficionados, de quemar la cancha. Y quiero escuchar a todos ustedes gritando, porque viene la presentación de nuestro equipo, Soles de Sonora. Con el número 30, nuestro portero, Diego. Diego Reynoso. Con el número 3, el defensor, Damián El Tornado. El Tornado. Con el número 14, el defensor, Raimundo. Con el número 7, el mediocampista, Cristian. Con el número 63, el mediocampista, Irán El Pollo. Con el número 15, el candidato a MVP del año por segundo consecutivo, Frank King. Con el número 4, el defensor, Roberto. Con el número 5, defensor, Víctor. Con el número 8, en la defensa, Francisco. Quiero escucharlos más fuerte y recibir al maestro. Con el número 6, Gustavo. El número 12, el mediocampista, el espectacular, Harry. Con el número 20, la contratación del año, el mediocampista, Mauricio. Hace un año exactamente, aquí se vivió un gran momento, un fuerte momento en el que todos pensamos que había sido el final para un jugador. Pero las ganas y el corazón de este equipo y de ese talento hace que aparezca aquí el renacido Daniel El Cholo. Daniel El Cholo López. Con el número 13, el delantero, Alejandro El Toro. Con el número 9, con bailecito incluido, Enrique Quique. El entrenador, el capitán de este barco, nuestro coach, Luis Jaime. El asistente de coach, Walter. El asistente de coach, Octavio Serrano. Y el equipo, Mauricio Morales. Muy bien. Fuerte aplauso para recibir a nuestro equipo, equipo completo de esta noche, Soles de
Sonora. Muchas gracias, aficionados. Muchísimas gracias. Ahora voy a pedir a todos ustedes que por favor nos pongamos de pie. Descubramos cabeza de gorra. Todos de pie. Todos en absoluto silencio y guardando profundo respeto. Escucharemos ambos himnos nacionales. Primeramente, el de los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias aficionados en ese deporte de dos naciones unidas mediante una cancha y un balón. Ahora, con todo respeto y con fervor, sacando los pulmones, entonemos el himno nacional mexicano. Muchísimas gracias, aficionados. Prepárense para la adrenalina pura. San Diego Soccer, Soles de Sonora. Final de conferencia. Vamos a presentar a todos ustedes las alineaciones para este cotejo sumamente importante, crucial aquí en el Templo Solar. Primeramente, la del equipo de los Soles de Sonora. Así van a alinear así. Comenzamos entonces con el equipo de Casasoles de Sonora, con el portero, esta Barrera, el mejor de la Major Arena Soccer League, Diego Reynoso, cuidando la puerta del conjunto local. Damián García en la defensa con la camiseta número 3. El otro defensivo es el número 14, Raimundo Contreras. Ahí lo vemos en pantalla a este grandulón Raimundo Contreras. En la media cancha estará más que nada formada por Cristian Segura, el número 7, Cristian Segura, que hará por ahí también llave con Irán, el Pollo Ruiz, en esta ocasión anunciado como titular, el número 63 de los Soles de Sonora. Y por supuesto el delantero estrella, el mejor también ofensivo del torneo en la Major Arena Soccer League, Frank el Rey Tayú, ellos dirigidos entonces por Luis Jaime Borrego. Ahí están entonces los Soles de Sonora
listísimos, y en su última charla también con compañeros, con directores técnicos, también el conjunto San Diego Sockers, que en esta ocasión tendrán en la portería Chris Todd, también por ahí a C. Roberto en la defensiva, a Felipe González, César Cerda en la media cancha, Matt Lear también, y Craig Shiles, uno de los mejores delanteros que tiene la Major Arena Soccer League, de cara a cara Frank Tellu. Este día el duelo de delanteros, ellos dirigidos por el señor Phil Salvario. Tratando ambos equipos de afinar al máximo todos los detalles. En las últimas pláticas, ambos planteles, todos los jugadores ahí reunidos en el característico meeting. Ya los capitanes de ambos equipos con el cuerpo arbitral estuvieron posando para la prensa, para la fotografía también del recuerdo de este gran partido que vamos a vivir aquí a través de Telemax por ti, desde el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora. Bueno, pues aquí no podemos hablar mucho de clima, es un clima agradable, como si estuviéramos al aire libre, porque sí es una tarde agradable, con cierto viento fresco, no hace mucho calor, aunque se estaba pronosticando la llegada de un frente frío para el fin de semana aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ya los elementos titulares del equipo de San Diego están acomodándose en sus respectivas posiciones. Ya va el árbitro del partido a colocar justamente el esférico en el centro del sintético. Las luces se han encendido como una especie de sol que baña todo el terreno de juego de aquí del CUM. Y a ustedes les sugerimos que no pierdan absolutamente detalle de lo que aquí va a ocurrir. Hoy podríamos ser testigos de cómo el equipo solar, después de cumplir con una gran campaña, donde lograron mantener el superliderato de la tabla, de su respectiva tabla y de forma general, pues podrían dar el gran paso. El saludo afectuoso, ciertamente caballeroso, entre los integrantes de ambos equipos. Y creo que eso es muy bueno, el juego limpio, el conocido fair play que se dé también en el fútbol rápido, ¿por qué no? Pues ya está a punto de que se escuche el silbatazo inicial, Ernesto Almaraz, para que nos lleves los primeros instantes de este primer cuarto aquí en el Centro de Usos Múltiples. Adelante, te escuchamos y mucha suerte. Todo listo para que comience el partido de vuelta entre los Soles de Sonora y el conjunto del San Diego Soccer. Ya está Charles en el centro del terreno de juego. También vemos a Kerr, vemos a Cerda, vemos también a González y a C. Roberto. En la portería está Chris Todd. Cuando ya silba el árbitro, arranca el juego. El equipo de los Soles a tratar de llevarse la victoria en este segundo partido y llegar a la disputa por el segundo año consecutivo por la Copa Ron Newman. La final que ya está esperando el equipo del Baltimore Blacks. La pelota salió del terreno de juego. Va a ser a favor de los Soles. Y ya lo mueven con el Pollo Ruiz. Hacia atrás con Reynoso. La pelota la recupera Cerda. Cerda la mueve. Cerda hacia adelante con Claire. Claire atrás con Cerda. La pelota hacia el otro sector con C. Roberto. La pelota viene en rebote y ya la recupera el Pollo Ruiz. Que se la pasa a Segura. Segura viene con el tiro. Arriba el tiro del banano. La pelota se escapa. Va a ser balón a favor del equipo del San Diego Soccer. Le decimos, transmitiendo en vivo a través de la señal de Telemax, el 15.1 de su aparato transmisor. En el 115 de Megacable, cuando viene el tiro por parte del San Diego Soccer, tranquilo el portero Reynoso. También nos puede ver a través de www.telemax.com.mx y también por las redes sociales en Facebook, cuando viene el tiro de Cañes, el remate, ¡gol! Y anota el primero. Todavía no llegamos al primer minuto de juego y ya tiene la ventaja el conjunto de los Soles. Así es, Ernesto, sobre la raya del primer minuto de juego y ya prácticamente vencido, cayendo. Él le llegó a este balón que venía
también descendiendo. Y qué manera de llegarle para sorprender a Chris Todd y poner las cosas 1-0 a favor de los de casa. Ahí está entonces el momento en el cual ya en el suelo termina de concretar esta anotación y luego vencido estira los brazos en señal de que cumplió con lo que él quería. Lo platicábamos González durante la semana en entrevista en el estudio de Telemax. Decía que es zurdísimo efectivamente para disparar, es su arma principal. Y lo vemos en una modalidad diferente, tirándose de palomito, utilizando ese recurso para empujar el balón a las redes. Es importante siempre quien pega primero y lo ha hecho el equipo de los Soles, que ya toma el comando del juego. Chávez le pega, viene el contrarremate, la pelota con Sales, que no puede despejar el esférico. Oliveira arriba, el contrarremate de Cerroberto. Cerca el equipo de San Diego de empatar el juego. Tres remates seguiditos y ninguno quiso entrar, no se dejó. El arco jugó en contra del equipo de San Diego. Así estuvo también el domingo pasado. Fue más ofensivo el equipo de San Diego, pero la fortuna estuvo con el equipo de los Soles. Víctor Báez tiene la pelota hacia el frente con Cáñez. Ya la defensa del equipo del San Diego Soccer recupera. No por mucho, va en el tiro. ¡Arriba! Ya la pelota la tiene Escalante hacia atrás. Con el portero Reynoso y espera que lleguen los cambios. La pelota ahora la tiene Contreras. Contreras, Raimundo, la estrella. Con Tobar, la pelota sale hacia afuera, va a ser balón a favor del equipo de los Soles Sonora. ¿Quién le va a pegar? Ian García. Y ahí están los silbidos por parte del señor Borrego. Tiene ya el movimiento del balón, la buscaba Cáñez. La pelota ahí se equivoca el defensivo, pero ya la recupera Todd. Ahora la pelota la busca Farber. Farber en contra de García. La tiene el equipo del San Diego Soccer con Tobar. Tobar hacia atrás. La pelota la tiene el San Diego Soccer. Hacia el frente con el de Tobar. La estaba buscando Clerc. Clerc con el disparo. La pelota salió muy flojita. Viene el siguiente tiro. Viene el rebote. ¡Viene el tiro! ¡Reynoso! ¡El remate! ¡Gol! Llegó la anotación por parte de Clerc y ya se empató el partido. San Diego a matar o morir, ya lo habíamos platicado. San Diego viene a ganar el segundo partido para forzar el minigame. Errores defensivos que costaron ahí, paredeando muy bien. Después se la dejan prácticamente solo al atacante. Y en el momento en el cual rechaza Reynoso, le vuelve a quedar a Clerc. Y pues ni hablar, ahí viene el momento en el cual remata y piden por ahí, se parece que manifiestan en contra de esta anotación los Soles, pero ya está concretado. Cuando uno por viene uno de tiro, cerca, y es que estaba mal parada la defensa del equipo de los Soles. Ya mueve el conjunto local, la pelota la despeja Reynoso, la tiene el Pollo Ruiz, el Pollo viene con el tiro, tapado por Quiroz, cerca. Por ahí se cruza la defensa, ya estaba preparándose Fran Netayú para pegarle de derecha. Pelota a favor del equipo de los Soles de Sonora. Mucho trabajo en esta parte inicial del juego para el portero del equipo solar, Diego Reynoso, que había tapado muy bien en el primer intento que hizo el conjunto de San Diego cuando cayó el gol. Pero bueno, ahí estaba muy oportuno el player para rematar y darle el empate a su equipo 1-1. Se prepara Cristian Segura. Por ahí también estaba García cerca. Ya dejan solo al Banano. Está Mauricio Sales cerca de la portería. En el tiro libre a favor del equipo de los Soles de Sonora. Ya silba el árbitro. Viene el pase con García. La dejan pasar. ¡Y el tiro! ¡Vamos a ver! ¡Nada! El remate de Mauricio Sales cerca. Tercera anotación, la pelota con Chávez. Recupera Sales. Tiene rebotes y le llega la pelota a Todd. Viene el corte defensivo. ¡Viene el tiro! Por parte del Rey Tayú. La pelota la recupera el equipo de los Soles. Viene un rebote más de Cerroberto, de González. Y la pelota sale hacia afuera. Pelota a favor del equipo
de los Soles. Ya se prepara Sales, viene con el tiro, rechazado por la defensa. Ya recupera el conjunto de San Diego, pero hay silbatazos. Pelota a favor del equipo del San Diego Soccer. Pues no nada más Frank Tayú trae por ahí inventario ortopédico en la mano, sino que también Quiroz del conjunto de San Diego Soccer trae un vendaje, los dos en la mano izquierda. Curioso, ¿no? Lesiones deportivas. Juegas con los pies, pero está expuesto todo el cuerpo. La pelota la sacó Cerda, ya mueve el equipo de los Soles de Sonora. La tiene Reynoso hacia un lado. La pelota le va a llegar a Tayú. Tayú pisando la pelota. Tayú se quita dos. Tayú viene con la zurda. Descompuesto. El remate del pollo. A un lado. El banano. Ahora. Rechazado por la defensa. Ya recupera el equipo del San Diego. Pero él la sigue peleando todavía. Tayú cerca. Cerca el equipo de los Soles. Hacia atrás. Con el portero Reynoso. Reynoso con Báez. La tiene que despejar Reynoso porque ya le estaban cayendo el equipo de San Diego. La pelota la tiene ahora el San Diego. ¡Viene el tiro! Hacia un lado. La pelota ahora le va a caer al pollo. El pollo pisándola. El pollo moviendo y buscando hacia atrás. Con Víctor Báez. Ahora con Rosales. Reynoso. Con Escalante. Hacia atrás. Regresan la pelota Escalante. Escalante hacia Víctor Báez. Hay posibilidad ahora. Viene el tiro por parte de Báez. A las manos. A las manos del portero Chris Dodd. Cuando ya estamos a punto de llegar a los primeros 5 minutos de este partido. Mueve Dodd hacia el frente. Ya recupera el equipo de los Soles. La pelota rechazada. Le va a caer a Tayú. Tayú de taconcito con Rosales. La pelota va con el pollo. Cerca el equipo de los Soles de anotar el segundo. Ya recupera bien Víctor Báez. Báez con Tayú. Tayú la pisa. Tayú sigue peleando. Le caen a dos a Tayú. Se quita a los dos jugadores. Ahí va un tercero y todavía sigue hacia adelante. Pero ya llega Cerda. ¡Viene el tiro! Cerca por parte de Rosales. El contrarremate. ¡Otra vez Rosales! ¡Arriba! Cerca el equipo de los Soles. Partido que en unos minutos estuvo en cancha de los Soles y ahora está el equipo de los Soles tirando a puerta. La tiene el equipo de los Soles con Contreras. Contreras que trataba de acomodarse, le roban el balón. La pelota en manos de Todd. Todd saliendo por un lado. La tiene el portero, que despeja. Ya recupera el conjunto de los Soles. Sigue la serie de rebotes. Sigue peleándola el equipo de los Soles. Hacia atrás, Cañes. La va a tener ahora García. García viene de zurda. Ya rechaza la defensa. Y viene el equipo de los San Diego Soccer. Vamos a ver. Sí, marca la falta. Falta, marca el árbitro. La falta se la cometen a César Cerda, la hizo Eric Rosas y estuvo a punto de que le sacaran la tarjeta. Qué bien está contragolpeando el equipo de San Diego en esta última jugada. Un acoso intenso en estos instantes del juego del equipo de los Soles, pero les ha faltado bajar el balón. Sus disparos y sus remates han sido a la parte superior de la portería de Tot. Y aquí San Diego mostrando, repito, un contragolpe muy peligroso. A punto estuvieron con Cerda de ponerse arriba en el marcador. Aquí viene la posibilidad. Tiro de Cerda. Y el rebote le llegó a las manos del portero Reynoso. Reynoso que en el pasado juego tuvo más de 800 de porcentaje de efectividad en los rechazos a tiro de puerta. La pelota la tenía el Cholo López. Ya atacan tres. Ya se hizo el equipo de los Soles cuando hay falta. Falta. Falta que hace el Cholo López. La falta se la hizo a González. Va a ser a balón a favor del equipo del San Diego Soccer. Y aquí, en el centro de usos múltiples, sigue llegando la gente. Pero hay una tensa calma. Viene el disparo por parte de Quiroz. La pelota la rechaza el portero Reynoso. Atrás con el Quiroz otra vez. La sigue peleando el equipo del San Diego Soccer. Cañes la saca, va a ser falta, de hecho marcaron. Balón a favor del equipo de los Soles, que ya mueve rápido. La pelota la tiene Eric Rosas. Rosas hacia atrás.
con Contreras. Contreras. Ahí está Chávez vigilando. La pelota atrás con Reynoso. Reynoso tiene que adelantarse un poquito. Ahí lo presiona Chávez. La pelota hacia el lado de la derecha con el García. García despeja la pelota. Hay silbatazos y es que la pelota rebasó las tres líneas. Así que, bueno, viene tiro libre a favor del equipo del San Diego Soccer. A cuidar mucho todos los saques de puerta, a cuidar mucho las cuestiones disciplinarias, porque lo que menos quieres arriesgar tan temprano son este tipo de oportunidades. Cuando te venía el tiro de parte de Chávez, viene rechazado por la defensa. Sigue todavía la presión del equipo del San Diego Soccer. No hay falta. La pelota la tiene de Oliveira. De Oliveira hacia atrás. Buena triangulación del equipo del San Diego Soccer. Ya recupera el conjunto de azul con Todd. Todd que despeja la pelota. A nadie. Ya la tiene Contreras. Contreras hace un sombrerito. Contreras controla la pelota. Viene la caída de Contreras. Marca el árbitro. Falta. Le cayeron de Oliveira, le cayó a Raimundo Contreras. Balón a favor del equipo de los Soles de Sonora cuando ya faltan 7 minutos con 47 segundos para que finalice este primer periodo. Toma bastante distancia Damián García, le va a pegar de zurda con todo. Ahí va García tomando la distancia, le pega balón rechazado por la defensa. Ahora mueve el equipo de los Soles. Ya entró Báez. La pelota con el defensa del equipo de los Soles. Báez hacia el frente. Hacia el otro lado. Con Escalante. La tiene Báez. Báez. Ahora con Escalante otra vez. Le presiona a Oliveira. Hacia atrás con Reynoso. Reynoso con Báez. Báez se da la media vuelta. Báez pisa la pelota y se quita muy bien la marca por parte de Escoto. La pelota hacia el sector izquierdo. Ahora la tiene Reynoso. Reynoso tiene que despejar. Viene, recupera el equipo de los Soles. Ahí hay un golpe entre Cáñez y Cerroberto. Instantáneamente se vio que a Cáñez le dolió el cuello. Me pareció que es donde se tomaba principalmente. Es un área muy delicada, las cervicales. Esperemos que todo esté bien. Cuando ya entran las asistencias del señor Mauricio Morales, ahí lo están checando a Enrique Cáñez. ¿Qué les parece si rápidamente vamos al primer dato Grada Norte de la noche? Hasta antes de este partido, Soles de Sonora era el mejor equipo en cuestión de ofensiva de postemporada. 34 goles anotados para Soles de Sonora, pero también la defensiva del conjunto sonorense se mantenía como la mejor de la postemporada al haber recibido únicamente 13 goles hasta antes de este juego. Por lo cual, Soles llegó esta noche al encuentro con la mejor diferencia de goleo de los playoffs. Un total de más 21. Ahí está el dato, cortesía de nuestros amigos de Grada Norte, y el saludo para el buen José Luis Ibaja, que sabemos que estaba por allá en la Ciudad de México cubriendo el México contra Costa Rica y que su vuelo llegaba a esta ciudad a eso de las 7 de la noche. Seguramente en cualquier momento lo tendremos por aquí al buen José Luis Ibaja. Un saludo para él. Cuando ya finaliza lo que es este tiempo pedido, ya se acomodan ambos conjuntos. La pelota es a favor del equipo de San Diego. Ya va a mover el conjunto de azul. Partido empatado a uno. Usted va prendiendo su aparato receptor. El primer gol lo hizo Mauricio Sales y el empate llegó por parte de Matt Flair. La pelota con ese Roberto que trataba de extenderla hacia el jugador del equipo del San Diego. Hacia atrás de la pelota, parece que quedó resentido el jugador del equipo San Diego, ¿no? La tiene Tayú. Tayú hacia atrás, ya recupera el Tobar. Tobar, bien cubrió Tayú la pelota. Pero todavía sigue el dominio del equipo del San Diego. Ahora la pelota está con Todd. Pelota se la pasa a la Reza. Reza que despeja la pelota. La va a tratar de buscar Tayú contra Cerroberto. Tayú. Tayú hacia atrás con el pollo. El pollo le realizan falta. Y
la gente exigiendo la tarjeta azul. Parecía que el árbitro se llevaba las manos a los bolsillos, pero nada más lo hizo en cuestión de señalamiento. Finalmente se ha guardado las tarjetas. La falta por parte de Cerdi, y es que sí, se fue muy claro a la cara. El bloqueo. Fue muy evidente el bloqueo que realizó César Cerda. Va a venir el pase por parte de Lebanano, Segura, infructuoso. La recupera el equipo de el San Diego. Ya viene, se recupera Segura, viene el tiro. Muy flojito por parte de Quiroz. La pelota la tiene ahora el conjunto de los Soles de Sonora. No sé si alcanzaron a ver hace un momento a Uzi Tayú cómo está casi casi en calidad pues de aficionado, ¿no? Obviamente sí apoyando a su equipo, pero como él está suspendido, ni siquiera puede estar en la cancha, en el banquillo. ¡A ver, Tayú! ¡Cerca! Cerca el equipo de los Soles. Es raro verle una definición de esa manera solo frente al portero. Que la falle, Fran Tayú. La falló. Y justo estábamos hablando de su hermano, que estaba poniendo mucha atención a lo que está haciendo Frank cuando la falla, ¿no? Ayer los veíamos a los dos hermanos Tayú en el básquetbol. Son grandes aficionados del deporte porque también van a ver a los Cimarrones. Así que ellos están en Hermosillo. Pueden presenciar espectáculos deportivos. Cuando está Childs y también Claire peleando la pelota, ya la tiene el equipo de los Soles con Tayú. Tayú que extiende tratando de buscar a Cristian Segura. La tiene Todd pasándosela a Quiroz. Quiroz otra vez con el portero del San Diego Soccer. La pelota con Childs. Childs hace un sombrerito, se la estaba tratando de pasar a Claire. La pelota la pelea Oliveira y Ruiz. La tiene Claire. Claire con Oliveira. Oliveira le puede pegar de zurda. Bien tapado por Irán Ruiz. Recupera la pelota el Pollo. La pelota con Segura. Hacia atrás. Ahora con el portero Reynoso. Buen pase a Víctor Báez, que también extiende con Fran Tayú. Midió mal el esférico el rey Tayú. La pelota sale del terreno de juego. Y es balón a favor del equipo del San Diego, que mueve rápido. Ahora la tiene Fran Tayú. Tayú con el taconcito. Con Mauricio. Con sale con el tiro. Físico por parte de Gustavo Rosales, que se fue con todo a meter la pelota. Estaba a la deriva. Llega Gustavo Rosales y anota el segundo en un tiro que fue rechazado por Todd, que venía de parte de Mauricio Sales. Entonces el gol, si tú también entras el cuerpo completo detrás de la línea de la portería, no vale por dos ni por tres. Digo, porque hasta enrollado en la red, enganchado se quedó y tuvieron que venir a ayudarle a destramparse. Mira, ahí el momento, ahí se veía la pierna entrampada en la red. Es el pícaro Rosales, ¿no? De un físico menudo, por así decir, pero muy hábil para jugar. Cuando viene oportunidad del equipo de los Soles, la tiene Cañes, la pelota le rebota al delantero del equipo de los Soles, ya mueve el conjunto del San Diego. Y se estaba cayendo Rosas, viene el tiro, arriba, de hecho se cayó Rosas y no pudo aprovechar el equipo del San Diego Soccer. Fíjate, todavía hasta antes de esta anotación, esperemos a ver cómo sucede anímicamente esta anotación, cómo le cae a los Soles, porque estaba sintiendo yo mucha ansiedad al momento de los pases y estaban dándose pases muy alargados precisamente por esto, por la ansiedad a la hora del toque. La pelota en una serie de rebotes la va a tener Cañes. Cañes está buscando apoyo hacia atrás. García, más hacia atrás con Reynoso. Reynoso se apoya con Ray Contreras. Contreras con García. García se estaba comprometiendo y le regresa la pelota a Reynoso. Reynoso despeja. La pelota. ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe por parte del Cholo López! Por tratar de meter la pelota porque iba a ser un tiro libre a favor del equipo del San Diego Soccer. Salva esa situación el Cholo López y la tiene la pelota el equipo de San Diego. Con Cerroberto que despeja la pelota, a nadie.
Va a ser saque de puerta a favor del equipo de los Soles de Sonora cuando ya faltan 4 minutos para que finalice este primer periodo. Buen primer periodo, muy intenso, de llegadas, de fallos, pero también de cosas bastante rescatables, pero sobre todo de eso, ¿no? De muchísimas emociones. La pelota la tiene Reynoso, ahora con García. Presionan dos jugadores del equipo de San Diego. La pelota la tiene que despejar Reynoso. La pelota sale y va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. La va a mover el conjunto de los Soles. Ya viene Contreras hacia atrás con Reynoso. Reynoso despeja la pelota. En el pecho le pega Eric Rosas. Hacia atrás con García, ahora tiene Reynoso, Reynoso con Contreras, Contreras hacia el frente. Raimundo con, estaba buscando a Cáñez, la pelota estaba a la deriva, llega Tot de manos a salvar el esférico. Ahí falla García, la tiene Quiroz, Quiroz peleando contra dos del equipo de los Soles, ahora la tiene Farber, Farber con Chávez. Le pega a Chávez, cerca el equipo del San Diego de empatar este juego. Ahora con Reynoso, cuando ya faltan 3 minutos con 10 segundos para que finalice este primer periodo. García, García con el esférico, hacia el frente, buscando la de Cholo López. El Cholo tiene el esférico, el Cholo hacia atrás y va a tener que apoyarse con García, que se va más hacia atrás con Reynoso. Se le mueve por allá a Víctor Báez, la pelota hacia el centro, ya recupera el equipo del San Diego Soccer. Reynoso la tiene que despejar pegándole a la pared, la pelota hacia atrás. Con Chávez, Chávez que trataba de pasarle la pelota a Vélez, la pelota hacia afuera, va a ser balón a favor del equipo del San Diego Soccer. Y pregunta Alexis Ojeda en la transmisión de Facebook de Telemax de este juego, que si cuando vuelven a jugar los Rayos aquí en Hermosillo, el próximo viernes 31 y el sábado 1 de abril estarán recibiendo a los Sonkeys de Tijuana, así que ahí los esperamos en el gimnasio del estado o a través de Telemax. Saludos a todos aquellos que nos ven a través de la página de YouTube de la Major Arena Soccer League. Saludos a San Diego cuando tira la pelota. ¡Cayó! Portero Christoph y tranquilamente anota el tercer tanto del conjunto de los Soles, que lo gana en estos momentos, y el equipo de San Diego pide tiempo fuera. Qué gran equivocación por parte de Toas a la hora de querer despejar, hacerlo a la cara de Tayú y que le queden los pies para que te gane las espaldas. Yo creo que no lo vio venir. Seguramente él estaba midiendo a sus compañeros que estaban más alejados. A lo mejor perdió el primer plano, que era Tayú, no sé. Pero también da la impresión que cuando lo corretea el primer metro, se vence totalmente y deja de correr. Ya simple y sencillamente lo deja anotar un gol hasta lento, Pepe Chuy. Y es que no cualquier portero tiene la capacidad para jugar muy bien con sus pies ahí en los linderos del área. Diego Reynoso es especialista en eso. Parece que Cristo no tanto se equivocó. A Tayú, marcándolo, dos defensas o tres, les hace goles. Pues ahora con este tipo de hierros como el que comete el arquero del equipo visitante, ni tardo ni perezoso, el llamado Rey, se hace presente ya, levanta la mano en este partido y ya hace su primer gol en un flans que le dejaron ahí. Así simplemente dio el pase a la red. Y tal vez no se animó a seguirlo más, a presionar a Tayú, pues tratando de no cometerle una falta, Ernesto. Cuando venía la oportunidad por parte del equipo del San Diego, la pelota hacia afuera, va a ser balón a favor del equipo del San Diego. Ya hay movimientos por parte de los visitantes. Sale ese Roberto. Por ahí entra Oliveira. Ya va a mover el equipo del San Diego. La pelota hacia atrás. Bien rechazada por el equipo de los Soles. Le va a llegar a Claire. Claire de derecha.
La pelota la estaba buscando Childs. La pelota sale del terreno de juego y va a ser balón a favor del equipo del San Diego. Ya Quiroz pone el balón en terreno. En el sintético. Cuando ya le faltan 2 minutos para que finalice este primer periodo. Viene Quiroz con el tiro. Bien rechazado por parte de Roberto Escalante. Otra vez el equipo del San Diego siendo presionado. Otra vez viene también Escalante con el cabezazo. Y Ruiz tiene la pelota hacia el frente. Ya recupera el equipo del San Diego con Quiroz. La pelota ahora la tiene Tayú entre 13. Trataba de quitar a 3 jugadores del San Diego. Ya recupera el equipo de los Soles. Viene el conjunto de los Soles. Viene el tiro a las manos de Chris Todd. La pelota la estaba buscando Cerda. La pelota sale del terreno de juego y va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. Una tensa calma todavía se vive aquí en el centro de usos múltiples, porque a pesar de que va el juego ganándolo el conjunto de los Soles de Sonora, todavía es muy temprano para cantar victoria. Reynoso hacia adelante buscando a Sales. Sales rebota la pelota contra la pared. Le pega en el pecho a C. Roberto. Va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. Le va a pegar Gustavo Rosales. También está ahí cerca Roberto Escalante. Vamos a ver quién le pega. Le va a pegar Raimundo Contreras, que le pega y le... La pelota fue rebotada por jugador del equipo del San Diego. Todavía sigue dolido ese Roberto. O el trayazo que puso Raimundo Contreras. Ahí viene el tiro. En la cara prácticamente le pegó a ese Roberto. Es peligrosísimo. Y por momentos se levantó, pero estaba hasta mareado. De hecho, todavía el árbitro sigue platicando con ese Roberto. Ya va a continuar las acciones. Cuando solamente nos falta 1:30 para que finalice este primer periodo. Te recordamos, transmisión totalmente en vivo a través de la señal de Telemax. Ya está preparándose García. Viene con el tiro. Rechazado en la defensa. Y otro jugador que cayó. Y es que le dio con todo. Con todo a Matt Clare. Jugador caído. Y rápido le llegan las asistencias. Pues sí, se ve que se duele. Sabemos que en este deporte, lo hemos dicho reiterativamente, cuando vemos a un jugador tendido, para nada se trata de que esté haciendo tiempo, se trata de que está dolido. Tal vez sí, cortar un ataque, cortar una racha, pero no tanto así como hacer tiempo. ¿Por qué? Porque en este deporte simple y sencillamente se para el tiempo. Así es, cuando ya faltan 1:28. Se esperaba una entrada más grande. En San Diego fueron más de 3,800 personas las que entraron para ver el partido del San Diego Soccer en contra de los Soles de Sonora. Más o menos es la misma cantidad que vemos, yo creo que hasta más. Vemos aquí en el centro de usos múltiples. Pero me atrevo a decir que el año pasado en estas instancias ya había gente en el segundo piso y bastante cantidad. De hecho, sigue todavía llegando la gente, todavía sigue buscando lugares aquí en el centro de usos múltiples. La pelota va a ser a favor del equipo de los Soles de Sonora. Le va a pegar Contreras hacia atrás con Reynoso. Ya la tiene García. García buscando, se la pasa otra vez al portero Reynoso, por ahí llega de Oliveira a hacerle, la tiene Oliveira cerca, y ahí le hacen falta a Gustavo Rosales. Se estaba equivocando el equipo de los Soles de Sonora, la estaba tomando de Oliveira, tenía la posibilidad cuando la pelota va hacia el frente, con Contreras que le pega de derecha, la tiene Rosales ahora, la recupera de Oliveira. Oliveira hacia el frente. La deja correr Contreras, cubre el balón. La pelota le va a llegar a las manos de Diego Reynoso. Reynoso que sale de manos con Tayú. Tayú hacia Rosales. Rosales hacia un lado. Le quedaba a Sales, que se amarró Sales. La pelota la recupera el conjunto de San Diego.
Aquí viene ahora el equipo de San Diego Soccer con Escoto. Escoto que estaba peleando y pierde el balón. Otra vez Escoto de cabeza con Vélez. Vélez le pega de derecha. ¡Viene Escoto! Falla en su tiro y ahí marca falta. Falta que hace García. Le pega a Escoto y está pues al filo. Al filo del área. Va a ser balón a favor del equipo del San Diego Soccer. En una pelota que ya había fallado Escoto en su intento de disparo a puerta. Pero García le regala la falta. Pues sí, claro, un manotazo que viene ya sin balón en disputa. Y enfrente del árbitro, en esa zona, ¿para qué? Faltan 38 segundos para que termine este partido. Faltan 38 segundos efectivamente para que finalice este primer periodo. Ya toma la distancia la barrera, por ahí están dialogando todavía Escoto con el árbitro. Por ahí vemos a Childs, vemos a Claire, vemos a Quiroz. Está entrando Cerroberto. Cerroberto se va a quedar pegado a la portería. Va a venir Quiroz. Quiroz con el tiro. Cerca el equipo de San Diego. Viene el portero Reynoso. La pelota la va a tener el equipo de los Soles de Sonora. Hay falta. Falta que le hace Chávez sobre Gustavo Rosales. Balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. Ya está Contreras. Contreras haciendo la pinta. Ya silbó el árbitro. Viene el pase de Contreras hacia atrás. Con Reynoso. Reynoso que le pega desde ahí. Desviado. Ha sido un primer periodo muy cortado, Ernesto, porque ha habido muchas salidas de balones reventados. Muchos contactos también. Cuando la tiene de Oliveira, no por mucho, porque bien le llega a Sales cortándole el balón. Viene el disparo desde muy lejos. La tiene Tayú. Tayú, viene el tiro González. Cerca el equipo de los Soles otra vez de hacer el cuarto. La pelota despejada por parte de Víctor Báez a la tribuna. Lejos le pegó. Muy despejada, Ernesto. Muy hasta despejada. El segundo nivel de este centro de usos múltiples. Solamente faltan 8 segundos para que finalice este primer periodo. Top de manos. Buscando a Chávez. La pelota sale del terreno de juego. Va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. La va a mover Víctor Báez. Báez le pega buscando a Tayú. La tiene Charles. Charles viene con el tiro flojito. Solamente deja correr los segundos Reynoso. De esta manera finaliza este primer periodo en una victoria parcial del equipo de los Soles de Sonora, 3-1. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en vivo a través de Telemax. Soles 3, San Diego 1. Absolutely, they could be done when I drop a chop. Top down the building, walk, criminal, skip a lot. With so many moves, you'll end up a prisoner. Mini man, feeling, yeah, I don't want no killing out. Holding up, solid, this is a hard back kiss. It's not a fat head, it's a fat cat. Four backs, weather in the yard, it's a dual track.
La porra para el Cholo. Órale, beso, beso. Muy bien, güero. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Besito, besito! ¡A la mujer, besito! ¡Chale, mano! Última noche de novios. Era, ¿ves? El ejemplo de los padres. ¡Órale! ¡Órale! La vergüenza, man. Listo, señoras y señores, vamos a continuar con el juego. Listos los jugadores. Listo todo el mundo. ¡Listos ustedes! Un juego rápido con los Soles de Sonora, transmitiendo básquetbol de Cibacopa con los Rayos y también transmitiendo béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico en su momento con el equipo Naranjeros de Hermosillo. Bueno, pues una entrada a lo que estamos acostumbrados esta tarde-noche, pero como decía Ernesto, ha llegado más público cuando el equipo de San Diego viene aquí a la ofensiva en su oportunidad. El balón quedó fuera de su control y trata de controlar el Rey Tayú. Trataba de hacer conexión con el Pollo Ruiz, sin embargo, se revuelve bien la defensa del equipo de San Diego para salir hacia adelante. Balón que va por el perímetro, llegando justamente al arquero Reynoso. Y al principio del encuentro tuvo bastante actividad, le exigieron bastante y tuvo unas buenas intervenciones el portero Reynoso. Y bueno, la devolución, el disparo por un lado. La devolución que le llegó al Pollo Ruiz y el balón que salió por delante. Se barre bien Contreras y deja el balón a López. Ahora es Tayú. Tayú lo marca en tres, manda el balón a profundidad. Sale el portero Tot y luego la defensa rechaza, donde va a recuperar otra vez Tayú. Tayú maneja el balón, hace una finta, se enreda con el esférico y aquí está Rosas disparando de zurda. El disparo y el gol. Gol, gol, gol. Rosas empezando apenas el segundo cuarto, ya se hace presente, inaugura este periodo con un zurdazo que fue al ángulo, a donde el Top nada pudo hacer por detener el trayecto del balón. Así lo metió por el ángulo Rosas y el marcador se coloca ahora 4-1 en este juego de semifinal. Y se estiró todo lo que pudo, pero nada que hacer porque se la pusieron ahí donde, pues, ¿no? Hubiera necesitado una extensión, además con la velocidad a la que iba ese balón, el riflazo sorpresivo que le puso Rosas. Me figuro que ibas a decir es donde alguien pone nido. Pues no, no, no. Pero por ahí. Pero ahí exactamente. La gente entiende perfectamente bien que el tiro fue muy angulado. Fue muy bien colocado para el 4-1. Ya empieza el equipo de los Soles, porque en el primer periodo estaremos de acuerdo que hubo un momento en el que el juego estaba en el alambre, un momento clave de toma y daca, de ir y venir. Sin embargo, ya cuando un equipo toma el comando de esta manera, que no es tampoco definitivo, como lo está haciendo el equipo de los Soles, 4-1, pues ya se ve pues más dominio, ya le da tranquilidad en el factor anímico al equipo que está arriba en el marcador. Saludos, Juan Torres, viendo desde Tijuana, San Diego. Cristian Irán Peraza, puro Soles. Kevin Camacho, Alma Cecilia Anzúa Bernal son los que están checando a través de la página de Facebook Telemax Sonora. Estamos iniciando el segundo periodo. El 1-0 lo puso Sales de cabeza, prácticamente de palomita. Empató Clay por el equipo de San Diego. Soles tomó el comando 2-1. Cuando hay otro disparo y hay otro gol. Anóteselo ahora a este hombre que viene segura a festejar muy cerca de la porra que lo sigue, que lo apoya, que lo alienta, porque aprovechó bien su disparo para poner aún más arriba los Soles 5-1 y así lo suben en brazos a este número 7, porque consigue la quinta y no hay quinto malo. Pues yo creo que si podemos
traducir el minuto y medio de juego que va en un pocas palabras, dos palabras muy buenas serían sorprender y fusilar, porque así han sido los dos goles que van en este segundo periodo. El equipo de los Soles de Sonora ya está empezando a ampliar la ventaja y eso está haciendo ya una losa pesada para el equipo del San Diego Soccer, que tiene que ganar sí o sí en este juego. El disparo de zurda que estaba intentando de efectuar el camiseta número 11 del equipo de San Diego, que es precisamente Oliveira. Oliveira, disparo. Reynoso está muy bien deteniendo en la línea de fondo en su portería. El balón está en disputa. Hay un mar de piernas disputándose el esférico. Cuando el pícaro Rosales, luego utilizan por ahí la barda prácticamente para rebotar el balón y llega de un bote cómodamente al portero Reynoso. Estamos apenas haciendo la reconstrucción de los goles. El 1-0 de Sales, el 1-1 de Clair para San Diego, el 2-1 de Rosales, el 3-1 de Tayú, el 4-1 de Rosas y el 5-1 de Segura. Así no, está. Ofensiva muy repartida la verdad. Sí, nadie ha repetido, ¿no? Nadie, así es. 5 autores diferentes tiene esta historia para Dos Hermosillo y el único gol de Soles de San Diego, pues también, obviamente, por autor de uno solo, Machutiero. En territorio de San Diego, entre dos, le llegaron fuerte al pícaro Rosales, que va al sintético y el árbitro levanta los brazos para decir que fue falta. Hoy se ha llevado muchos golpes ya casi Rosales. No ha habido tarjetas casi. Debieron haber sacado tarjeta azul a González. Debieron haber sacado tarjeta azul, vean. Con todo fue el bloqueo. Más tolerante que de costumbre los árbitros en este encuentro, porque a Rosales prácticamente lo agarraron como sándwich ahí entre dos. El pata bendita parecía que se animaba, tocó en corto aquí, platicábamos Rosales. Rosales utiliza ahí la barda. El balón venía hacia el frente, pero la defensa lo saca por la línea lateral, por uno de los lados, así es que será el saque de banda para el conjunto solar. Saludos a Enrique Quique, que nos ve desde Ciudad Juárez. Abel Armando Rivera también, mandamos saludos, que nos siguen a través de Telemax Sonora, la página de Facebook. Quedan 12:44 al segundo periodo. Había algunas discusiones con el árbitro y Rosales busca tranquilidad y desahogo y entrega el balón atrás a su portero Reynoso. Este entregaba allá a Contreras, sale por el lado derecho. Sin embargo, la defensiva está cubriendo bien, pero van dos a acosar al jugador. Balón que queda a la deriva, el disparo que se estrella en la defensiva, un disparo con potencia de Rosales. El balón llega aquí otra vez a Diego Reynoso en este duelo de equipos de líderes divisionales, por supuesto, cuando aquí está otra vez el conjunto solar tejiendo el balón y entregándolo atrás hacia Contreras. Contreras en un terreno más desahogado, se da lujo de pisarlo y tocarlo atrás a Reynoso, este de primera intención, otra vez aquí a Contreras. Hubo una mano por ahí, jugador de San Diego, que rápidamente García trata de cobrar, la pelota sale. Duelo de equipos de líderes, decíamos, así terminó en el rol regular en la división suroeste el equipo de los Soles con 17 victorias y 3 derrotas, mientras que la división Pacífico, el equipo de San Diego ganó 14 y perdió 6 para ser el líder, ahí también en esa división. En los últimos 4 partidos el equipo de los Soles los ha ganado todos, mientras que San Diego Soccer se ha ganado 2 y perdido 2 en los últimos 4 desafíos. El balón irá a nivel del sintético para que de ahí cobre el conjunto de San Diego. Toma distancia aquí San Diego. Solamente tocan suavemente el balón a donde Cañes lo está recuperando. Lo pisa bien y retrasa el esférico aquí a Contreras. Contreras ahora a Reynoso. Reynoso con la pierna izquierda toca, viene el rechazo del equipo de San Diego con Clay. Cuidado, Childs, parece que buscaba el balón, el que le iba a quedar a modo. Aquí lo tiene, dispara muy cruzado. El balón desviado por un lado de Reynoso. Balón de portería a portería donde Top así lo manda hacia adelante. Una entrada, una entrada dividida en el balón. Y tarjeta y no azul. Lo piensa el árbitro dos veces, saca la tarjeta azul porque qué encontronazo entre Quirós y García, en el balón dividido en juego aéreo. Cayó de una forma aparatosa el jugador del equipo de los Soles. Vamos a ver aquí la repetición, cómo iba el balón por arriba. Y así lo buscan. Qué forma de caer ahí de García. Muy, pero muy aparatosa su caída. Así que hubo tarjeta azul de forma inmediata.
Y va a haber jugada de power play. El equipo del San Diego Soccer se queda sin un jugador menos. Topio Talamante, saludos desde Saltillo. Un saludo al equipo Lobos. Ya movió el equipo de los Soles con García. Toca por un lado aquí a Frank Tayú, que ya se hizo presente con un gol. García maneja el balón, lo pisa con su pierna zurdísima. El balón fue impreciso y la defensiva de San Diego trata de salir. Balón que va dividido, donde allá lo está alejando de la situación de peligro. Fortbro. De 7 a 7. En cuanto a números en el uniforme, va a disparar el disparo que va por arriba. Segura lo intentó, lo levantó demasiado. Con dificultades el conjunto de San Diego trataba de salir, tratando de utilizar la válvula de escape. Cuando aquí está controlando el esférico, el conjunto de los Soles en corto, manejándolo bien con Segura. Segura sale avanzando terreno, llegando al círculo de la media cancha, donde toca de tres dedos ahí al Pollo Ruiz. Este le regresa a Sales, que está en el terreno de juego. Cayú a Sales, sale, disparo de pierna izquierda, rechaza el portero. Balón que queda a la deriva. Decía que San Diego lo tenía en su poder, pero es en el saque de banda para los Soles, donde Segura pone rápidamente la pelota en movimiento. Sales a con Segura. Le metió gol Segura. El Pollo no se ha hecho presente todavía en anotaciones. Ahí está el disparo de pierna derecha. Y lo que decíamos. Decías, el gol del Pollo Ruiz. Estábamos diciéndolo. Sí, festéjalo, báilalo, báilalo. Así Pollo Ruiz. La anotación de pierna derecha. Cuando estábamos diciéndolo, nos escuchó. Trae chícharo, trae audífono, nos escuchó que decíamos que no se había hecho presente y nos da gusto con este gol. Y pues será consecuencia, será característica o no, será casualidad o no, otro riflazo Pepe Chuy directito al fondo de la red. Ahora Pepe Chuy, por favor, el número de la lotería, si fueras tan amable. Pero no te creas que para todo le atinamos. En los pronósticos, valdría la pena haber visto la danza del Pollo luego de haber metido ese gol hace unos instantes. Trata de regresar en el marcador el conjunto de este amigo, que ya están cayendo 6-1 en este segundo cuarto, cuando le restan 10, poco más de 10 minutos al segundo periodo. Muy aislado aquí la delantera de San Diego, con dos defensas encima, le quitan el balón. Ya tocó Segura Tayú, pero ya recuperó San Diego otra vez. Viene por todo el centro del sintético. El disparo rechaza bien Reynoso. Luego también estaba ahí Escalante. Sale de su área Reynoso. Se autopasa el balón. A donde llega aquí López. López con dificultades. Gana el balón. Trata de tocarlo a Tayú. Muy débil el disparo de parte de Segura. Así que recupera el equipo de San Diego Soccer. Colado hasta estas instancias de la temporada. A donde va es, trata de alejar y en su intento sacó el balón. Los Soles de Sonora tienen 11 victorias consecutivas jugando en este centro de usos múltiples. Allá está el acoso del conjunto de San Diego. Tayú tocó equivocadamente. Toca equivocadamente a donde lo pelea con todo. Veíamos allá al jugador Escoto, el número 19 de San Diego, que hace cambios. Balón, tratan de bajarlo. Disputa ahí por arriba, a donde lo estaba ganando por arriba Quirós. El disparo cruzado, la anotación del conjunto de San Diego. Gol, gol, gol. El San Diego Soccers. Agarraron totalmente desubicada la defensa. Y me parece que el número 17, Reza, es quien está consiguiendo cruzar el balón de forma rasa y anotarlo. Así es. Ahí estaba adentro. Me quedaba la duda si Oliveira la había tocado o no. No la toca, no la alcanza la pelota de Oliveira, pero la anotación se dio y se acerca al equipo de San Diego. Cerca, rápidamente el disparo va por un costado, lo intentaba ya en una especie de media tijera. El jugador del conjunto de San Diego ya recupera justamente el hombre que le comentábamos. El camiseta número 8 fue quien hizo el intento ahí en el disparo. Y bueno, no tuvo oportunidad, era Ser Roberto. Quien intentó así con una jugada como para la fotografía.
Saludos, María Eloísa Borrego apoyando a Soles desde Zacatecas, familia Borrego Zúñiga. También a Caleb Castillo, saludos. Decíamos que 11 victorias consecutivas del equipo de los Soles en este su casa, en este su escenario. Creer con el balón tocando hacia un lado, a donde ese Roberto intentó el disparo que le llegó cómodamente en el rebote al portero Reynoso. 11 victorias consecutivas aquí en el CUM. Ha ganado todos sus partidos como anfitrión en la temporada presente, en los que el equipo sonorense fue pues, marcando 163 goles para un porcentaje de 14.8 anotaciones por encuentro en el centro de usos múltiples con el tiempo fuera. Vamos a aprovechar este tiempo fuera y nos vamos con el segundo dato grada norte de la noche. De acuerdo a la Major Arena Soccer League, en el partido de ida de la semifinal, el guardameta de Soles de Sonora, Diego Reynoso, salvó en 24 ocasiones su portería de 27 disparos que recibió de la ofensiva de San Diego Soccer, alcanzando un porcentaje de efectividad de 889 milésimas. Reynoso también colaboró a la ofensiva del conjunto sonorense con 2 asistencias de los 7 goles que marcó Soles en la victoria del pasado 19 de marzo en San Diego. El dato cortesía de nuestros amigos de Grada Norte. Y de hecho también de los otros jugadores que estuvieron también muy bien en lo que fue el partido de ida allá en San Diego fue Cristian Segura, que anotó 2 tantos. Tuvo un pase de asistencia en ese partido y también otro de los jugadores que tuvo una muy buena participación fue Enrique Cáñez, quien anotó 2 goles. Ahí están las estadísticas, siempre un punto de referencia. A Juan Enrique Ruiz, allá en Monterrey, siempre un saludo cordial. Siempre seguramente muy pendiente de las transmisiones, como es costumbre de esta temporada 2016-17. Dice también un saludo José de Jesús para el tío del pollo desde el Zaguaro, Oscar Ruiz. Pues ya metió gol el pollo Ruiz cuando el balón va por encima de la portería de Reynoso. Habrá todavía oportunidad para el equipo de San Diego. Cuando hay cambios, salen 2 y entran 2 de forma rápida, como se estila en este fútbol indoor. Bien salvada la pelota por Contreras. Difícil hacer esa jugada, sacar la pelota por encima de la portería. Muy bien se vio el defensa de Soles. El tiro de esquina que va a cobrar el equipo de San Diego con Quiroz. Quiroz tocó en el centro, no hubo contacto con la pelota de Oliveira. Esta se va hacia la zona defensiva de San Diego, donde Tot rápidamente la manda hacia adelante. Ruiz por arriba se impone el pollo, alarga el balón a donde buscaba Rosales. El balón que no es bajado, no es controlado. ¡El disparo del pollo! Así como venía, le gustó. Así disparó. Faltó bajar un poquito nada más su disparo, hacerlo más recto para poder anidar el balón en las redes de Tot. Pero se vio bien la jugada. Se vio espectacular el intento que hizo el Pollo Ruiz. Cuando aquí está Tot con el balón, rápidamente lo pone, lo entrega mal. Cáñez va a disparar. Cáñez por arriba disparó de pierna derecha, desaprovechando. Saludos, Roberto Alexis Miranda Dorantes desde Hermosillo, Sonora. También Luis Rongel Bustamante. Saludos para el Chino Nevares. Saludos. Pues todo el saludo para toda la gente que nos sigue a través de Telemax. En el juego de ida la estrategia funcionó a la perfección. En los 2 primeros cuartos se logró tomar ventaja cómoda de 4-1 del equipo de los Soles. Buscaba Cáñez el balón, se interpuso la defensiva. Aquí viene San Diego, pero el balón con Reynoso. Ese 4-1 que fue determinante para trazar el rumbo al partido, jugando en tiempos y también un poco con la desesperación del rival de San Diego, cuando los anfitriones reaccionaron a un posible retorno durante el segundo y tercer cuarto. Partido planteado como se esperaba, de constante ida y vuelta. Se consiguieron 2 goles muy rápidos y el último cuarto se supo manejar el factor del sexto atacante que ellos utilizaron y lograron anotarles en 3 ocasiones. Se han hecho más fuertes en la defensiva, dijo Diego Reynoso, portero. Se dio un gran juego también toda la línea defensiva. En el medio campo supo manejar el juego y la delantera fue contundente con las oportunidades que se presentaron.
fue lo que declaró el portero Reynoso con respecto al accionar del equipo de los Soles allá en San Diego el pasado domingo. Oportunidad para el equipo de los Soles, se perfila de pierna izquierda, Sales así, le dispara el arquero, rechaza el contrarremate. Calles está de forma oportuna. El segundo mejor anotador de forma interna de los Soles durante la temporada. Y así baila la danza de Cañes después de anotar el séptimo gol del partido frente a San Diego. Así que 7 goles para Soles y 7 goleadores para el conjunto. Nadie repite. Nadie repite hasta el momento. Pues como, bueno, aquí también se repite en cuanto a anotaciones en el fútbol, pero pues, me acordaba del béisbol de nadie repitió por el equipo ganador. O repitieron fulano y fulano. Balón impreciso en el pase y en el intento de San Diego. Tayú lo maneja. Ya le robaron el balón. Aquí lo maneja en el disparo que va a la parte superior de la portería que defiende Diego Reynoso. Se disputa el esférico palmo a palmo. Asegura que no pudo quedarse con el esférico. Ya estamos en el segundo periodo. Le resta 5:47 cuando allá va López con el balón. Entre tres logró retrasarlo. Escalante no pudo controlarlo ni manejar el esférico. Segura en el encontronazo. Cayó el de San Diego, no el de los Soles. El balón que va a nadie, a donde Tom lo va a controlar. El despeje fue más allá de lo indicado, entonces por eso San Diego va a tener oportunidad aquí de cobrar. Saludos a Aarón Rajaraz, saludos desde Detroit, Michigan, que nos están viendo la transmisión a través de Facebook Live, también Alma Cecilia Anzúa, también saludos. Bravo Soles, lo que dice también el Rey Ochoa, saludos desde Phoenix, Arizona, vamos Soles. Son los comentarios que se hacen a través de las redes sociales. Nos están siguiendo en este partido. Y también nos puede seguir a través del 15.1 de Telemax. También en la página de YouTube de la Major Arena Soccer League. Y en www.telemax.com.mx. Le restan poco más de 6 minutos a este segundo periodo. No es nada definitivo. Todavía el marcador. Todavía falta la mitad prácticamente del encuentro. Poco más. Por aquello de que algunos aficionados especulaban de un posible minigame y demás, pero pues el equipo de los Soles está tratando poco a poco ir borrando esa posibilidad de que se jueguen minutos extra en este partido hasta el momento. Poco menos de 6 minutos le quedan al cronómetro. Oliveira, el número 11, coloca el balón, pero lo va a dejar atrás a su compañero, el que dispara. Muy malo su disparo de Quiroz. Totalmente fuera de dirección. Y aquí está Ruiz. Entre tres, arriesga el balón. Queda con él, entrega mal. Quiroz lo recupera. Ve el panorama, dispara de pierna derecha. El balón le pegó a la humanidad de García. Lo medio tambaleó, pero siguió de pie. Ruiz va a recuperar para el equipo de los Soles. Puede disparar de pierna derecha. Lo hace y el balón por un lado de la portería de Tot. Con potencia, pero no muy lejos del arco del ángulo superior izquierdo del arquero Tot. Que pondrá la pelota el movimiento en estos momentos. Aquí viene el equipo de San Diego. Parece que hay una falta. El árbitro estaba cerca y así lo está marcando en la jugada y en la falta que están cometiendo aquí el equipo de los Soles sobre Cerda, el número 9. Ya entró Max Tolot. No lo habíamos visto en el partido. Ya entró el delantero del equipo del San Diego Soccer. Así que usando todas las piezas el señor Salvaggio para tratar de extender este juego, extender esta serie al minigame. El disparo y es gol del equipo de San Diego. Relampagueante la jugada. La defensa en los goles que le han metido los Soles se han quedado prácticamente estáticas y fue Leir. Este sí repite, Ariana. Leir había hecho el 1-1, el empate. Y aquí le está poniendo el
2, el 3, 7-3. Así que máximo goleador hasta el momento en este enfrentamiento, Matthew Flair. Y este, el marcador con el cual finalizó el juego de ida. No va a quedar así definitivamente. Muy difícilmente quedaría de esta manera. Y mucho tuvo que ver en la jugada cerda, quien le estaba bloqueando al defensor, a Raimundo Contreras, lo estaba bloqueando. Y ahí tuvo la oportunidad de Mark Flair de tener la pelota, acomodarse y disparar. Poco más de 5 minutos le quedan al tiempo de este segundo periodo. Mejoró mucho la entrada, pero como ya había comentado Ariana, pensamos que veríamos gente ya en el segundo nivel. Pero pues quizás en un próximo juego damos esa oportunidad de ver aficionados en esa parte donde ya la temporada pasada fue poblada por fanáticos. El balón le llega cómodamente aquí a Top, que de forma rápida se desprende del esférico tratando de hacer conexión con su compañero. Allá va el balón, que llega finalmente, se lo dejó ahí en corto Contreras. El balón buscaba a Cañes, este se cayó al sintético y no pudo tener el control del esférico. Aquí está el conjunto de San Diego, el conjunto de Azul. Lo va a pelear por allá, Sales, sin embargo no logra quedarse con el balón, que sale disparado hacia adelante, donde parecía que lo controlaba Escalante, pero hay falta a favor del conjunto de San Diego Sockers. Y se hablaba de la posibilidad, aunque decíamos todavía esto no termina, del posible minigame, del posible tiempo adicional. En caso de que San Diego Sockers lograra empatar esta serie este sábado aquí en el duelo sabatino, donde va a surgir el día de hoy el segundo finalista para buscar la Copa Roll Newman, la misma que perdieron ante los de Baltimore hace casi un año, el equipo dirigido por Danny Kelly. Allá está controlando Contreras, no hay falta. Aquí está el equipo de San Diego, quien tenía el balón. Y cuidado porque el despeje vino y allá la gente que está detrás de la barda por allá le pegó el esférico. Hay que estar muy pendiente siempre. Debería haber letreros como en el béisbol. No pierda de vista el balón. Hay oportunidad para el conjunto de San Diego Sockers. Oliveira se está perfilando de pierna izquierda. Veremos si es él quien cubra en estos momentos. Ahí está también Quiroz pidiendo al balón. Reynoso colocando a sus defensas. Aquí viene el disparo de pierna derecha por encima. Muy por encima la dio con potencia el número 37, Childs. Pero le faltó bajar ahí, ven ustedes. Ahí como hay que estar muy pendientes aquí. Más en este deporte de este tipo donde pues se va todo muy rápido. En el golpeo el balón. Cañes entre dos, cayó, le cometieron falta. No muy de acuerdo los integrantes de San Diego, pero al final de cuentas lo están aceptando. Y aquí está Calles, que ya se incorporó después de la falta que le han cometido. Báez con el balón a nivel terreno, lo está rodando atrás hacia el portero Reynoso, que toca de forma lateral aquí a Escalante, que hizo medio lo perdía, lo recuperaron. Cuidado, comprometido ahí la situación. Comprometido y le llega fuerte a Reynoso por allá, el número 7. Farmer le llegó fuerte cuando ya Reynoso se había despojado del balón, alejándolo de la situación de peligro. Llegó el 7 y le entró fuerte. Vamos a ver la reiteración. Reynoso que toca. Y le llegó. Pues ya viendo la repetición, no se ve tan dura la entrada. Y no hubo tarjeta además porque ya venía barriéndose. Sí, es circunstancial el hecho de que en ese momento ya no haya tenido el balón Reynoso. Reynoso pegó el salto y lo aparatoso que vimos de la jugada, pero no se ve que hace una falta descarada la que comete sobre el arquero Reynoso. Balón que va hacia adelante, se aglomera la defensiva de San Diego para quitar el balón. Y aquí Escalante entrega hacia atrás, va el balonazo buscando a Cañes, no puede alcanzarlo. La pelota que llegó aquí a Top, y Fulmers por trata de salir. Allá desde la zona defensiva en el centro llega el disparo a Reynoso, tratan de contrarrematar la defensiva de los Soles portándose a la altura aquí para despejar el balón. Sin embargo, Oliveira dispara tratando de cruzar el balón. Aquí el propio Oliveira trata de controlarlo, le quitan el balón, lo despejan a terreno abierto. Aquí a Cañes, entrega otra vez por el lado derecho,
el balón de forma lateral. A donde lo controlaba Segura. Le dieron durísimo. Le dan duro ahí. Por parte de Fabio. Dice Forward que fue un clavado. Hasta actúa un poco ahí, el número 7 de San Diego. Le dio durísimo Farber al Cholo López. Y a propósito de esa falta, nos dice Topio Talamantes, díganle a los árbitros que piten. Atentamente, Marco. Pues ya son muchas las que se están guardando y yo creo que en parte esa es la molestia del Cholo López, que se hace de palabras. Pero lo más importante es guardar la calma, porque si ya no te dieron, si ya no te cedieron la falta, no te provoques una a ti mismo. Más bien se están tardando con las tarjetas. Sí, exactamente, porque de que están marcando faltas, se están marcando, pero no están siendo estrictos. Y esto puede llegar a salirse de las manos. Y es que le dejó la pierna atrás Farber y le da con todo al Cholo López. Mira, desde que estamos transmitiendo este deporte novedoso para la ciudad desde el año pasado, pues yo de forma personal he percibido que así será, así se estila, que los árbitros son demasiado tolerantes. Se trata desde luego de un deporte de contacto. Pero este se me ha hecho más tolerante todavía. No sé si recuerdas, Pepe Chuy, el juego de hace 15 días, que incluso salieron dos tarjetas amarillas. Hoy, a duras penas, una tarjeta azul. Sí. ¡Usted lo viste! Llegó el rey a la cita y mete el gol para el equipo de los Soles. Jugada vertical totalmente del equipo de los Soles. Con dos y tres toques llegaron al corazón del área del equipo de San Diego, barriéndose el rey Tayú, llegando temprano en la cita para meter la pelota y ya anotar el octavo gol del equipo local, del equipo de los Soles de Sonora, que están ganando ya 8-3 en este partido. Qué bien jugó Irán el Pollo Ruiz. En una media vuelta se quitó, se abrió el espacio y ahí fue donde llegó el pase hacia Fran de Tayú, que dispara de derecha barriéndose y anota. Pero gran parte de la jugada fue de Irán el Pollo Ruiz, dándose esa media vuelta y abriendo las expectativas para los Soles de Sonora. Así que ganando entonces con la asistencia, Tayú, el único hombre que ha repetido anotación por parte de Soles. Y a Brian Farber inmediatamente se lo llevaron bastante caliente hacia la banca. Cuando Tayú estuvo a punto de hacer otro gol más. Otra vez la pelea, Tayú. La defensa logra rechazar en dos ocasiones el rey Tayú a punto de anotar goles. Por poquito y lo logra. San Diego viene a la respuesta por el lado derecho, el disparo que va a la pared. Y aquí está Reynoso, ahora sí, poniendo el codo como escudo para protegerse cuando le llegaba por allá, hasta sus narices prácticamente. Vélez, el número 16, que recibe minutos en el partido. Allá está Rosales, entre dos, le quitaron el balón. Balón que retrasado a los dominios aquí de Tot. Tot que entrega el balón hacia adelante, círculo de media cancha. Bien. Bien con el balón, el disparo y va a ser la anotación del equipo de San Diego. De Tobar. Tobar, el número 51, mete el cuarto. Y poco a poco, en goteo, el equipo visitante no se ha quedado muy a la saga, ¿eh? Ya lleva cuatro goles. Son cuatro solamente el déficit. Y la afición muy exigente, abucheando en todos y cada uno de los goles que ha tenido el conjunto visitante. Mira, parecía hasta que se le atoraban las piernas, pero finalmente entró, que es lo importante. De hecho, fue un mal tiro de Matt Clare, en donde el equipo de San Diego con Tobar pues aprovecha esa mala situación. Eso sí, fue una muy buena triangulación por parte del equipo de San Diego, pero la definición de Clare, digamos que fue un disparo que le salió paz. Pues poco a poco el equipo de San Diego tocando la puerta. Estamos 8-4 en el marcador. Se han ido acercando, han ido respondiendo en cuanto a las anotaciones del conjunto de los Soles. Controla con el pecho bien Reynoso y tocó bien al pata bendita García, que es una jugada de fantasía, quitándose la marca y entregando a Rosas. Rosas tiene problemas, tiró la pierna, pero no logró entregar a compañero. Reynoso con problemas, va al suelo. Va al suelo y el árbitro, ¿qué dice? Falta, pero a favor del San Diego. Sí. ¡Oh! Bueno, y luego un empujón.
Hay un empujón sobre Diego Reynoso. De Childs. De Childs, descarado el empujón. ¿Y las tarjetas? Descarado totalmente el empujón sobre el portero Reynoso. Lo jaló del cuello prácticamente. Y Oliveira quiso aprovechar la situación para anotar, pero el árbitro tenía detenida la jugada y de hecho el gol es inválido. Se engañó el equipo de San Diego. Vamos a ver aquí. Veíamos la repetición. Jugadores que se meten incluso con el público. Andan enchilados los de San Diego Soccers. Está Childs, González, Farber. Están pues, prácticamente furiosos. Y por ahí hasta C. Roberto. Y estalla las gargantas cuando García anima al público con ademanes para que presionen al equipo contrario. Y esas gargantas lograron silenciar. Y ni un técnico ha habido hasta el momento. Ni tampoco hubo tarjetas. Nada. A lo mejor no las traen, ¿no? Ya es demasiado. Bueno, por eso te decía que los árbitros toleran demasiado. Porque si tú vienes empujón descarado, entonces ¿qué esperas para tomar cartas en el asunto? Ya cobró el equipo de San Diego, balón que va de bote alto llegando hacia el portero Tot. Y se está pidiendo a la gente que no arroje objetos a la cancha porque, claro, esto puede jugar en contra del equipo. Claro, ante todo hay que guardar el orden. No le conviene a los sueles caer en el juego emocional del equipo de San Diego que está provocando con ese tipo de faltas. No les conviene caer en su juego porque están ganando 8-4. Llevan al comando del juego. Pueden salir perjudicados por alguna expulsión. Sí, claro, pudiéramos pensar que San Diego está perdiendo el juego deportivo y anímico por la manera en la que se están calentando los ánimos, pero también son provocaciones. Finalmente, las provocaciones también juegan y pueden revertir este tipo de marcadores. Balón retrasado aquí hacia Rosas. Este a García, tocaba a Tayú de primera intención. El disparo de pierna derecha, el balón por un lado en la portería de Tot. La defensa saca, a donde va allá a tratar de controlar Contreras. Childs tiene el balón, tocando en corto, utiliza la pared. No progresó la jugada y rápidamente la descolgada con Frank Tayú. Tayú tenía la marca, se le escurrió el balón y llegó aquí a Tot, que de mano saca. Allá hacia la izquierda. Donde está tratando de colarse el equipo de San Diego. Lo estaban intentando ahí con Reza, que ya se hizo presente en el marcador. Bueno, un intento que hacía aquí, el balón salió muy, pero muy desviado. Solo 2 segundos para que finalice el segundo tiempo. Ya como que queriendo dejar el balón, veíamos por allá López a donde fuera. A punto de culminar, solamente 2 segundos efectivamente para que termine este segundo periodo aquí en el centro de usos múltiples. Rápidamente mueve el equipo de San Diego. ¿Balón a quién? A nadie. Se consume el tiempo. Termina el tiempo. Termina el segundo acto de esta obra futbolística del fútbol indoor. La Major Arena Soccer League viviendo sus momentos culminantes de esta campaña 2016-2017. Van a irse los jugadores. Todavía no se acaba, ¿eh? Todavía no se acaba. Todavía no termina. Le está reclamando al árbitro. Vamos a ver. Pues todo indicaba, y los jugadores de San Diego que se están yendo. Se están yendo, de hecho, ya los vestidores. Así es que pues tendremos que decir que ya culminó este segundo periodo. Vamos a ver. Estaban reclamando un silbatazo de los árbitros y balón a favor de los soles. Vamos a ver, el equipo de San Diego se está yendo ya a los vestidores. De hecho, ya casi el equipo completo se fue a los vestidores. El equipo de los soles todavía sigue reclamando. Vamos a irnos a una pausa mientras vemos qué es lo que ocurre aquí. Y en un instante regresamos al intermedio de este juego. Háblele a los jugadores,
Lo van a checar, pero va a ser tiro libre a favor del equipo de los Soles. Y el equipo entero de San Diego. Se había ido. Ya se había ido a los vestidores. Pero no, todavía no acaba el segundo periodo. Así que tuvieron que regresar ante el abucheo del público, que está haciendo pues lo suyo, ¿no? El público presionando también. En la última jugada se violó la regla del saque de tres líneas. Soles muy perspicazmente se dieron cuenta y pidieron que se llevara a cabo, que se ejecutara el tiro libre antes de terminar el segundo periodo. Pues la gente se pone de pie para ver la culminación con esta jugada prácticamente del segundo periodo. Perfila Cholo López, el disparo por arriba. Trató de tocar mucho el balón. Parte interna con el zapato derecho. Con efecto, el balón salió. Ahora, ahora sí. Ahora sí, ha culminado. Señoras y señores, el segundo periodo de este encuentro ya ha culminado. Ahora sí, no hay duda de eso. Vamos a irnos a la mitad del encuentro con la ventaja parcial para el equipo de los Soles. 8-4 en el score. Vamos a la pausa. Y ahorita regresamos al Templo Solar, la Major Arena Soccer League, a través de la señal de Telemax. Son City Dancers. Esta noche está con nosotros Telcel, la mejor red Telcel. Obviamente la señal de Telcel llega aquí y es por la que tú estás mandando mensajes, estás también tomando tus fotos y subiéndolas a una red social, a Facebook. Ya vimos al dueño de Facebook ahí en la grada, así que pues todo está redondo la noche. Bien, Telcel, patrocinador oficial. Bien, vamos a ver, a recibir a los niños que van a jugar esta tarde, bueno, esta noche ya. Pasen los niños que van a jugar. Vamos a darles un aplauso a los chiquititos también estos. A los chiquitines. Los de negro contra los de las Chivas. Son los de Chivas. ¿De dónde vienen? Que alguien me explique.
¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienen ustedes? De Hermosillo. ¿Pero de qué? ¿Son de alguna escuela o qué? ¿Son de alguna escuela? Pues sí, somos de diferentes escuelas. Diferentes escuelas. Muy bien. ¿Cómo son los equipos? Tú eres el Rayados contra Negros. Bueno, Rayados para acá, los Negros para acá. Agarren su portero. ¿A dónde van? Vénganse para acá. A ver, Max. ¿Qué onda? Bueno, ahí está. Espérame. ¿No tienes uno con aire? Un balón con aire. Bueno, vamos a empezar este juego. Diviértanse, es medio tiempo, coman, tomen algo, refresquense y disfruten de este partido. ¡Silbatazo! Vámonos. Tiempo. A ver las asistencias. Ve mucha tele este chamaco. Muy bien, ¿eh? Amarilla para ti por tirarte. Que continúe el juego, cuidado ahí. ¡Oh, portero! Portero argentino. El de las Chivas. Los Rayados. Los de Negro. ¡Vámonos! ¡Solo!
solo portero. El Reynosito. Viene Villa. Villaluz. Tiro. Max Falla ahí regándola. Vámonos, arriba dice el portero. Saque de manos. ¡Ea! Patadón ahí, no lo vio el árbitro. Vienen las Chivas. Vienen los rayados. ¡Vámonos! Cruza media cancha y Chicharito. ¡Chicharito! ¡Fa! ¡Puro balón! ¡Puro balón! Salvo de manos. Viene José con el número 10. La Pulga. Míralo. El Chaparrón también. ¡Vámonos! Salva los rayados. Corriendo el número 10, José. Se lleva el portero. Diagonal. Se solicita la presencia de Perla Fraijo. Perla Fraijo, se solicitan acá abajo, por favor. Perla Fraijo. Ya basta de estarse tirando, chamacos. Nomás nos asustan. Hay un taquete ahí. ¡Golazo, Sin zapato y todo! Un aplauso para él. Repetición y todo. Sale portero. Muy arriesgado el portero esperando ese balón. Mal saque. ¡Falta! ¡Falta! Ese ya no vale. Tarjeta para ti. Vámonos. Va a sacar Héctor. Despeje. Vámonos, rayados, arriba. Viene portero. Chicharito. Solo. Hay uno. ¡Gol! De los negros. Y el contragolpe. El contragolpe no se da. Viene Mohamed. El tenis, sale volando el tenis. Pásala. Ya se la robaron. Disparo de larga distancia. Tres contra uno, cuatro contra uno. ¿Qué va a hacer? Se llevó a todos. Vienen los rayados, solo, gol. Y así termina el partido. Gracias, niños, gracias. Se acabó el juego. Gracias, un aplauso para ellos. Vamos a presentar a nuestros amigos de Coca-Cola, patrocinador oficial también esta noche. Coca-Cola destapa la felicidad.
Coca-Cola. Ahí va la lata de Coca-Cola, la lata más famosa del mundo. Los amigos de Coca-Cola destapa la felicidad. Muy bien, vamos a aplaudir todos. Vénganse. Vamos a aplaudir todos juntos. Todos viendo la coreografía de ellas y aplaudiendo al mismo tiempo. Venga. Max Fire también aplaudiendo. Venga. Hey. Todos con las palmas. ¿Quieren escucharlo? Todos con las palmas. Hey. Estaba anotando el equipo de los Soles, pero estaba respondiendo el conjunto de San Diego. De estar abajo en el marcador, llegaron a estar abajo hasta un 7-1, si bien recuerdo. Ahí están ya 8-4 en el marcador. Así es que, pues lo que dijimos en un principio, ¿no? Los Soles no están tratando de confiarse en lo más mínimo en este encuentro. Ha habido pasajes durante el partido también de jugadas de mucho contacto, de gente que ha ido al sintético, y platicábamos que pues que los Soles no deberán de caer en ese tipo de provocaciones porque no les conviene en lo más mínimo a cómo están las circunstancias de este encuentro, donde están ganando, si no muy holgadamente, pues sí un marcador ciertamente cómodo de 8-4. Una labor arbitral también que ha dejado que desear, porque aunque se han pitado faltas, han faltado las tarjetas, solamente ha habido una tarjeta azul, y de repente cuando pasó esa jugada polémica en la cual se había terminado el segundo periodo y después dijeron no, siempre no, regrésense, vamos a hacer una jugada más por una violación de un saque de tres líneas, pues te pones a pensar que realmente pareciera que no hay una conectividad total entre los árbitros que están sancionando este enfrentamiento. Fíjense que en el último encuentro aquí que tuvieron el equipo de los Soles de Sonora contra el San Diego Soccer, que fue el 25 de febrero, que ganó el equipo de los Soles de Sonora 9-3 al conjunto del San Diego Soccer. En ese juego, yo recuerdo que el técnico, el señor Luis Jaime Borrego, mencionaba, hay que presionarlos, hay que sofocarlos al equipo del San Diego Soccer, y esto hablando acerca de las condiciones de la cancha, del terreno de juego, porque evidentemente allá en el estadio de San Diego, la arena de San Diego, es mucho más grande, es mucho más grande en cuanto a las proporciones de la cancha. Cuando ya estamos en el partido, arranca lo que es ya el tercer periodo, y la pelota la está moviendo el equipo de los Soles con el tiro de García. Ahí estaba el portero Cristóbal a dos manos sacando la pelota y va a ser tiro de esquina. Buscaba de nuevo García sorprender como lo hicieron en los primeros tres goles del segundo periodo, pero no le salió en esta ocasión. Toth estaba colocado justo donde iba el balón. El tiro del pollo, bien el portero Cristóbal, ahora la tiene Kerr. En el tiro, viene el portero Reynoso, García. Hacia el frente, lo estaba presionando Tolot, la pelota tiene García, viene con el tiro a la pared. El rebote
le estaba quedando a Chris Todd, que no decide ir por ella. La pelota ahora con el Pollo hacia atrás. Con Contreras. La pelota la despeja Reynoso. Ya viene el rechace por parte del San Diego. Ya recupera el conjunto de los Soles otra vez. A dos manos de Reynoso. Reynoso está buscando a ver quién le pasa la pelota. Ahora la tiene García. García por la banda de la izquierda. García con el pase largo que la estaba buscando Rosales. Rosales con la pared. Nomás se le quedó viendo Fran de Tayú cómo pasaba la pelota por la portería. Tenía la oportunidad, pero no se estiró por ella. Cuando ya hay silbatazos por parte de los árbitros, balón a favor del conjunto de San Diego. Transmitiendo en vivo a través de la señal de Telemax. El 15.1 de su aparato receptor, el 115 en el megacable. La pelota la tiene el equipo de los Soles González. Sales se la pasa a Rosales. Rosales le van a caer hacia atrás con Víctor Báez. Báez hacia el otro lado con Escalante. La pelota le va a llegar a Sales. Sales con la zurda. Sales se cambia a la derecha. El balón es rechazado con Childs, despeja Todd. La pelota era para Vélez, pero viene juego peligroso por parte de Roberto Escalante. Balón a favor del equipo del San Diego Soccer. San Diego que todavía no baja los brazos. Mueve Quirós. Rechaza el equipo de los Soles. La pelota con Tayú. Buscaba Sales también. Ya la tiene el equipo del San Diego. ¡Viene el tiro! A dos manos rechaza Diego Reynoso. Va a ser tiro de esquina a favor del equipo del San Diego Soccer. Pues también mostrando recursos de larga distancia el conjunto de Soccer. Y también respondiendo, como bien sabe, con los puños el portero Reynoso. Va a mover el equipo del San Diego Soccer con Quirós. Quirós buscando hacia atrás. Viene, recupera a Rosales. Rosales viene con el balón. Rosales viene con el recorte. Rosales hacia el centro. Rechazó bien la defensa. Pero ya recupera el conjunto de los Soles. No por mucho, porque Quirós despeja la pelota. Roberto Escalante falla, pero de cabeza le da al portero Diego Reynoso. Ahora con Sales. Sales cubre el balón. Sales hacia atrás con Víctor Báez. Báez buscando a jugador de Soles, no había nadie. Quirós con la pelota. Quirós hacia el frente. La tiene Claire. Claire con Tolot. Tolot se quita uno. Tolot sigue al frente. Tolot. Ya le roban el esférico. La tiene Rosales. Rosales. Rosales recorta, pero no hay falta. Y le dice, le Reza que se levante. Este juego es para hombres, es lo que dice Reza. En el rechace por parte del jugador del equipo de Soles, pero ahí hay de manos. Y es balón a favor del equipo de los Soles. Si bien es cierto, la pelota iba a salir. Por ahí se llegaron las manos de uno de los asistentes del equipo del San Diego Soccer. Y bueno, pues balón a favor del equipo de los Soles. Fíjate que el equipo de San Diego trae algunos elementos de diferentes partes de la República, como es el caso de Tobar, que es de Monterrey, Cerda, que es de Saltillo, y Quirós es del Distrito Federal. Ellos son elementos forjados en el fútbol rápido de México, la Liga Mexicana de Fútbol Rápido Pro. Este dato nos los da Juan Enrique Ruiz, que se reporta desde Monterrey. Saludo cordial y gracias. De hecho, también por ahí tenemos registrado a Escoto como jugador mexicano y también a Eddie Vélez. Y se veía cuando se estaban entonando los himnos nacionales que estos cuatro jugadores hacían reverencia a Lábaro, patrón mexicano. La pelota con García, le pega García, cerca, todavía la tiene la pelota del equipo de los Soles, no por mucho. La pelota viene con Caña y Ciro Gómez. Se encuentra con la bola, no la piensa, le pega de derecha, bate al portero Todd y ya lo gana el conjunto de los Soles 9-4. Bueno, pues no quiere los Soles y no quiere tampoco el público que exista absolutamente ningún tiempo extra en este partido. Y es lo que están tratando, es lo que se pretende en este juego. Otra vez toma ventaja de 8-4, ahora 9-4 el equipo de los Soles. Y entre más amplio sea el colchón, pues más tranquilidad
más seguridad dará el equipo en el desarrollo de lo que queda de este partido. La pelota la saca Cristian Segura. Va a ser balón a favor del equipo del San Diego Soccer. Ahí se prepara Oliveira. Oliveira le va a pegar de zurda. Ya se están preparando el equipo de los Soles. Bien rechazada la pelota, la defensa por parte del equipo de Soles. La tiene el Cholo López, el Cholo López hacia adelante. El Cholo López rompiendo, el Cholo López de derecha. Rechaza el portero Tut, todavía la tiene López. Hacia el centro, le va a pegar Báez. Segura, protege el balón. Hacia atrás, con Escalante. Ahora con Báez. Báez hacia el frente. Báez se para. Báez pisa la pelota y se la da a Reynoso. Reynoso hacia la izquierda con Segura. Ahora con Báez. Báez a Reynoso. Moviendo el balón el equipo de los Soles. Ahora Báez. Báez hacia el sector izquierdo. La tiene ahora el equipo de los Soles con el Cholo López. El Cholo trataba de pasarle la pelota a Segura. Ahora viene el equipo del San Diego con Reza. Viene el pase buscando a Cerda. Ya recupera el conjunto de los Soles. El Escalante trataba de pasarle la pelota a Cáñez. Cáñez saca la pelota del terreno de juego y ya mueve el conjunto del San Diego con Cerda. Cerda hacia atrás con Tut. Tut rechaza la pelota con Quiroz. La tiene Cerda ahora. Cerda buscando a Quiroz. Quiroz tiene el esférico, viene de tiro. Que rechaza bien Víctor Báez. Pelota a favor del equipo del San Diego. Ya está preparándose Quiroz a pegarle de derecha. En el tiro de Quiroz a la pared. Hay falta, hay falta. Realiza el jugador del equipo del San Diego. Vamos a checar. Al parecer es Vélez. Vélez. Vélez fue el que realizó la falta. Reynoso se queda dolido, pero no pide las asistencias. ¿Por qué? En el reglamento se menciona que si llegan las asistencias hacia el portero, llegan una vez, el portero se puede quedar. Pero si ya llega dos veces las asistencias hacia el portero tiene que salir. La pelota hacia afuera del terreno de juego. Va a ser balón a favor del equipo de el San Diego, que ya la tiene la pelota Claire. Claire hacia el frente, tratando de buscar a Tobar. La tiene la pelota el equipo de los Soles. No por mucho. Claire tenía la oportunidad. ¡Viene el tiro por parte de González! Ahora Quiroz, el de arriba. Arriba, cerca. Quiroz de hacer una muy buena anotación. Pelota a favor del equipo de los Soles de Sonora. Ya faltan 10 minutos para que finalice este tercer periodo. Ya recupera el conjunto del San Diego en zona defensiva. La tiene ahora Soles. Soles con Rosales. Ahora la tenía por ahí el Pollo Ruiz, pero rechaza Cerda. Ahora con García. García hacia el frente con Rosales. Rosales hacia atrás con Reynoso. Ahí hay silbatazos. Hay falta que comete Tobar. Y va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. Sí, fue sobre el número 6 Rosales la falta. Mueve el equipo, pero mal entregado por parte de García. Viene Tobar. Tobar. Ya le presionan dos a Tobar. Ya recupera el equipo de los Soles. Corta muy bien. Cerroberto. Hay falta. Falta que le comete Cáñez. Va a ser balón a favor del equipo de San Diego. Le va a pegar Escoto. Ya se hace a un lado. Por ahí está cerca Tobar. Pero la pelota va a quedar con Cerroberto. Cerroberto va a ser el que le pegue al esférico. Balón a favor del equipo de San Diego. Tiene el tiro de zurda por parte de Oliveira. Otra vez el contrarremate y rechazado por parte de García. La pelota le va a quedar al conjunto del San Diego con González. González cruza la pared. González se quita dos. ¡Uy! Ahí le deja un recuerdito a Gustavo Rosales. La pelota la tiene el Pollo. El Pollo hacia atrás. Con Reynoso. Ahora la tiene García. García buscando. Le pasa la pelota a Reynoso, que tiene que despejar. La busca Cáñez.
La pelota la va a tener Escoto. Escoto hacia el frente. Vamos a ver. No hay falta. Ahora hay una patadita y ahí sí hay silbatazo. Hay falta. Falta y Damián García pide la tarjeta. La falta se la realizaron al Pollo Ruiz. La hizo Tobar. El San Diego Soccer. Estamos en el tercer periodo. Faltan 9 minutos. Ganándolo el conjunto de Soles 9-4. Tut no se daba cuenta de que la pelota ya estaba en movimiento. Y la pelota pues estaba tranquilamente circulando. Hasta que le gritaron al portero Tut. ¡Ey, ahí va la pelota! No se puede uno descuidar de este juego. La tiene el equipo de San Diego. La pelota le iba a quedar a Max Tulud. Ahí silbatazo del árbitro. Y es que le hacen falta a Frantayú. Y aprovechando este momento, nos vamos con el tercer dato. Grada norte de la noche. Mientras Soles de Sonora tienen una efectividad de 100% jugando como locales, con 11 triunfos en igual número de partidos de la temporada disputados en el centro de usos múltiples, San Diego Soques tiene una efectividad de 50% cuando juega como visitante. En el rol regular, el equipo estadounidense ganó 5 veces y perdió en 5 ocasiones en partidos de gira. Y en postemporada tiene una marca de 2 triunfos y par de derrotas como visitante. Le pegó de zurda Brandon Escoto. La pelota se fue hacia afuera. Saque de puerta, saque de meta. Cuando se equivoca el equipo de los Soles, la tiene el conjunto del Soccer. San Diego. Con Oliveira, era Vélez. Vélez le pega de derecha, rechaza la defensa del equipo de los Soles. El balón se va hacia afuera del terreno de juego y va a ser balón para los locales. La va a mover Báez. Báez le pega. Farber rechaza. La tiene ahora Reynoso. Reynoso con el despeje. La estaba peleando por ahí Sales. La recupera el conjunto de los Soles de San Diego, ahí la están peleando Vélez y Sales. La pelota sale y va a ser favor, a favor, balón del equipo de los Soles de Sonora. Ya va Báez hacia atrás con Reynoso. Reynoso hacia afuera del balón. En el despeje va a ser saque de puerta a favor del equipo del San Diego. San Diego que no se niega a morir. Todavía sigue en la pelea. Moviendo el equipo de San Diego. Con Quiroz. Hacia el frente con Charles. Charles se usa la pared. Tratando de buscar a Farber. La pelota la tiene ahora Cerda. Cerda con Quiroz. Quiroz se quita uno. Quiroz le pega a derecha. Viene el portero Reynoso. La pelota la va a recuperar el equipo de los Soles. Con Tayú hacia atrás. Con el Banano Segura. Farber le llega ahí con un caballazo prácticamente. Va a ser balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. Que ya mueve. Con Escalante. Escalante hacia atrás con Reynoso. Reynoso. Despeja la pelota por abajo buscando a Sales. Pero ahí está muy bien Farber. Farber se quita uno. Farber se quita otro. Farber viene con el tiro. La tiene Chal, Chal viene con el tiro, la defensa, el contrarremate, otra vez la defensa, viene el tiro, gol. Prácticamente era una fusilata por parte de Craig Charles. Y el equipo de San Diego se acerca 9-5 en estos momentos. Pues parecía la distancia en una o en dos ocasiones. Que la defensa del equipo de los Soles en su afán de evitar la anotación, ahí con el pecho, luego viene el remate, ahí una mano clarísima, pero pues el árbitro dejó correr la jugada, la tenía ahí Childs, quien solamente empujó el esférico a las redes. Y bueno, lo que comentábamos, no está la ventaja como para dormirse por ahí el equipo de los Soles, ya son 9-5 y está presionando el conjunto visitante. Pero todo esto cuando en el primer remate se le va el balón a Reynoso. ¿Pero por qué se le va? Porque llega Farber y se le lanza olímpicamente como lucha grecorromana encima a Reynoso, que ya estaba a nada de tener el balón en sus manos. La pelota se escapa y finalmente la barricada humana y el gol. Cuando la tiene ahora la pelota García, García que no le quedó el balón a favor, ahora tiene Tolot. Tolot
usando la pared. Ahora la tenía Kler. La pelota la tiene ahora el equipo de los San Diego Soccer. Ahora la recupera Soles. Soles con Tayú. La pelota le va a llegar a Contreras. Raimundo hacia atrás con Diego Reynoso. Reynoso le va a pasar la pelota a García. Damián García pisando la pelota y dejando que los segundos se vayan. Se mueve Reynoso de su portería. Está fuera del área el portero del equipo de los Soles. Hacia atrás con García. Va a tener que despejar a Damián. La pasan a Reynoso. Ahora tiene Gustavo Rosales, pero ya recupera el equipo del San Diego. Y hay falta por parte de Gustavo Rosales. La falta se la hacen a Ser Roberto. A González se la hacen. El 6 y el 8 en las camisetas del San Diego Soccer se confunden. La pelota iba a ser a favor del equipo. Ya le iba a recuperar el equipo de los Soles con el Cholo López, pero hay falta. Falta previa, la va a mover González. Tayú se va a poner enfrente del balón. Va a ser uno en la barrera. Chris Todd se adelanta. Ya viene González. González a pegarle de derecha usando la pared. Viene el rebote que trataba de agarrar a Tobar. El rechace por parte de González. El balón se va hacia afuera del terreno de juego. Va a ser saque de puerta. Cuando hay silbatazos, tiempo pedido por parte del equipo del San Diego Soccer. Cuando faltan solo 6 minutos con 18 segundos para que finalice este tercer periodo, 9-5, ganándolo el conjunto de los Soles de Sonora. Pues importante utilizar estos tiempos, tratando no solamente de plantear una nueva dinámica por parte de Soles, que le acaban de meter un gol y que además de todo San Diego ha sido muy insistente en este tercer periodo, sino que también se trata de poder concientizar a los jugadores de que esta ventaja es remontable y que no deben de permitir, ya lo decíamos, ni caer en provocaciones, ni mucho menos, porque el juego sigue caliente y sigue sin haber tarjetas. Entonces, quien está abajo en esa parte del juego anímico es Soles, a pesar de estar adelante del marcador. Bien por el tiempo pedido y que sea utilizado de buena manera. Llegan los saludos y comentarios. Luis Rongel en el último gol de San Diego, el que anotó Chiles. No hubo ninguna falta. Reynoso soltó el balón y el jugador de San Diego le pegó al balón, punteó el balón y después vino el contacto. Así es. Nunca hubo falta. De hecho, hubo mano por parte del equipo de los Soles de Sonora, mano de Enrique Cáñez. Pero eso fue despuesito, ¿no? Pero sí. Dejó correr el balón el árbitro. La pelota la tiene el equipo de los Soles, de San Diego. Ya recupera Soles. Y en el tiro la tenía por ahí Tayú cerca. El Cholo López. Ahora viene de la chilena por parte de Frontel, el rey de Tayú. Vamos a ver si la pelota rebasó las tres líneas. Así es. Rebasó las tres líneas y va a ser tiro libre a favor del equipo de los Soles de Sonora. Por ahí Charles estaba tratando de engañar a los árbitros, pero pase de anillo que trae Usitayu, ¿eh? Cuando viene el disparo, viene el pase de hecho, la pelota hacia atrás, viene el tiro. Uy. Se paseó la pelota por la portería. La pelota la va a tener Escalante hacia atrás. Con Reynoso. Reynoso usa la pared. La pelota la tiene Escalante. Escalante se quita uno. Escalante va hacia el frente. Viene el ataque del equipo de los Soles. ¡Viene el tiro! De zurda por parte de Roberto Escalante. La pelota hacia atrás con Víctor Báez, quien se la trata de pasar a Fran Tayú. Quiroz en la defensa. Ahora la tiene Chiles. Chiles hacia el frente. No por mucho, pero hay una falta. Hay falta por parte del equipo de San Diego. La falta la hizo Vélez. La pelota es a favor del conjunto de los Soles de Sonora. Hay que recordar que el ganador de esta serie se va a enfrentar al equipo del Baltimore Blats por la Copa Ron Newman. La final de finales de esta edición 2016-2017 de la Major Arena Soccer League. La tenía Quiroz, la sigue teniendo Quiroz. Ahora con Charles. La pelota la recupera el equipo de Soles hacia el frente. Eric Rosas trataba de pasarle la pelota de Pollo Ruiz de taconcito. La pelota la tiene Escoto. Escoto tratando de buscar a Chávez. La pelota la recupera Soles. Soles hacia el frente con Cáñez.
Cañes todavía con el balón. Ya la recupera el equipo de San Diego. Escoto en el tiro. Pero Oliveira. Oliveira le pega de zurda con todo. Gran disparo por parte de Luan Oliveira. Y se acerca el equipo de San Diego. 9-6 en el marcador. Podríamos decir que se están prendiendo los focos ámbar en la banca. En la banca del equipo de los Soles de Sonora. Cuando hay jugada. Vamos a ver. Le pegaron ahí a C. Roberto. Hay silbatazo. Se detiene el juego, pero va a ser pelota a favor del equipo del San Diego. Hay cambio de esférico. Ya 9-6 en este tercer periodo. Solamente ha caído un gol del equipo de los Soles. 2 del conjunto del San Diego. La pelota la tiene el equipo de San Diego. Hay silbatazos, hay falta. Falta que le hacen a Eric Tobar por parte de Cristian El Banano Segura. La pelota la va a mover Quiroz. Quiroz ya tiene la pelota. Tobar se le pone enfrente y ahora va a ser Tobar que va a mover. Por ahí está Cerda, hacia el otro lado está Max Toulouse también en el área. Y está Farber también en el área. Va a venir Quiroz. Quiroz se la pasa a Tobar. Ya recupera el equipo de los Soles con Cañes. Le pega Quiroz. Se tiene que emplear a fondo Reynoso. La pelota la va a recuperar Cerda. Despeja Cerda. La pelota ahora la tiene Tulut. Tulut tratando de buscar a Tobar. La pelota le llega tranquilamente a las manos de Diego Reynoso. Faltan ya un poco más de 4 minutos para que finalice este tercer periodo. Reynoso con el despeje. Farber gana la pelota por arriba. García hacia atrás con Reynoso. Reynoso con Ray Contreras. Contreras le llegaba a Tulut. Contreras se está haciendo bolas con el esférico. Pero Reynoso resuelve. La pelota la pierde. Ahora la tiene el Pollo Ruiz, la tiene Farber. Ahora Tulut. Tulut. Viene el portero Reynoso barriéndose. Todavía sigue Tulut con el balón. ¡En el tiro! ¡Arriba! Por parte de Eric Tobar. Balón a favor del equipo de los Soles de Sonora. En el saque de meta. Pues a favor del equipo local. Afortunado Reynoso que el balón iba tan desviado, iba tan elevado, porque una vez más sale a cubrir tanto terreno que no regresa a su puesto en tiempo. Sí, Tobar le dio muy mal, pudo haber aprovechado para pegarle con el empeine el balón, pero le pegó demasiado abajo y elevó demasiado ese esférico en una oportunidad clara que tuvo el equipo de San Diego. La tiene la pelota Charles hacia el centro. Ahora con Claire. Cerda. Cerda. Le marca ahí Cañes hacia atrás con Claire. Buscando ahora a Charles. Chávez con el balón, hacia atrás con Cerda. El equipo de San Diego moviendo la pelota. Quiroz. Quiroz hacia atrás con el portero Tut. Tut adelanta. La pelota ahora por la derecha. Con Vélez. Triangula el equipo del San Diego Soccer. Y el equipo de los Soles hacia atrás. Cerda. Contra Mauricio Sales. La falta fue a favor del equipo de San Diego. Y rápidamente Quiroz quiere mover la pelota y también hay un empujoncito por parte de Cerda. Vemos muy replegado al equipo de los Soles, muy echado hacia atrás, como que ya defendiendo más en estos momentos que atacar. Y cuidado porque San Diego se está confiando mucho en ir hacia adelante. Quiroz. Quiroz buscando a Childs, encuentra al jugador del San Diego Soccer, la pelota hacia atrás con Cerda. Ahora la tiene Vélez hacia atrás con Quiroz. Quiroz pisando la pelota, pasándosela a Vélez. Ahora con Cerda. Viene el tiro de Cerda. Hacia un lado. Charles con Claire. Hacia el centro. La tiene Cerda. Ahora la tiene Quiroz. Quiroz le puede pegar desde ahí. Rechazado. Rechazado por la defensa del equipo de los Soles.
Hacia atrás le llega la pelota a Tut, que juega con las manos. La pelota la recupera Soles, Pongo Rosales. Ahora hacia la izquierda, buscando a Eric Cáñez. Cáñez con el esférico, le caen dos. Ya recupera el equipo. Uy, qué falta. Recupera el equipo de San Diego. La falta fue de Gustavo Rosales. Ya mueve el equipo de San Diego, pero hay silbatazo. Lo que pasa es que hay jugador caído. Quiso aprovechar más clear la situación, pero hubo silbatazos por parte de los árbitros. Y la rechifla del público aquí en el centro de usos múltiples por la situación que quería aprovechar a Matt Clare. De este ángulo se veía más duro y en la repetición no parecía. ¿Qué conducta tan más antideportiva del número 99, Clare? Lo mismo que el Forno. Son dos jugadores muy temperamentales que tal parece que no les importa que un colega de labores como Rosales, que quedó lastimado y el árbitro dice detente para ver qué es lo que sucede, les vale, hacen una demanda así como que diciéndoles que no les importa, ¿no? Ya lo hicieron en el periodo anterior también, quisieron aprovechar y tuvo que venir el árbitro a decir esto no cuenta. Cuando hay cambios de jugadores, le va a pegar García. García le pega de mala manera, ya recupera el equipo de los San Diego Soccer. Viene Chávez, cerca el equipo del San Diego, la tiene Tayú. No puede contra la marca del equipo del San Diego. Recupera a C. Roberto con la pelota con Tut. El portero despeja. Contreras de cabeza con Reynoso. Reynoso sale de manos buscando a Juan de Tayú. Viene Cerda en la defensa. La tiene el equipo del San Diego Soccer con Escoto. Escoto buscando a Oliveira. Oliveira usando la pared. Viene, se lanza el portero Reynoso. Tiene un golpe por parte de Luan Oliveira en la cabeza. No pasa nada. Sigue el juego. La pelota la va a quedar, la va a tener Contreras. Ahora García rechazando. La pelota le va a quedar a Fran Tayú. Tayú viene hacia el frente. Viene con el tiro. Por ahí se estaba haciendo bolas el portero Tut. La apertó la pelota otra vez con Contreras. La tiene Reynoso. Reynoso. Cuando ya solamente falta un minuto para que finalice ya este tercer periodo. Rosas buscando la pelota, la tiene Escoto. Escoto buscando hacia el otro lado. Viene de tiro, gol. Llegó la anotación de Eric Tobar. Así que el equipo de San Diego no está muerto todavía. Para nada, ya son tres goles sin respuesta por parte de San Diego Soccers. Y vaya que están ganando y bien este tercer periodo. Si esto se jugara por parciales, ellos estarían definitivamente ganando este set. Pero no, a final de cuentas los marcadores son globales, han sido dominantes, han sido propositivos, han sido también, han aprovechado las equivocaciones del rival. Y Soles, como se ha amedrentado y se ha tirado para atrás, las ha cometido y ellos las han aprovechado. Así es, cuando el Banano Segura se estaba lanzando para anotar, tirar a puerta. La pelota va a ser a favor del equipo de los Soles. Ya se prepara Escalante. Viene con el disparo arriba. La pelota rebotada y va a ser tiro de esquina. Ya que la rechazó Quiroz. La rechazó el San Diego Soccer. Segura le va a pegar. Segura. Hacia atrás con el Cholo López, rechaza Farber. La pelota la va a tener Reynoso. Reynoso le va a pegar desde ahí. Viene el tiro a la pared. ¡Autogol del equipo de San Diego! En un disparo por parte de Diego Reynoso. Habría que checar si le da la anotación a Diego Reynoso. Aunque evidentemente el que mete la pelota es el portero Cristón. Pero Cristón le ha quedado la pelota de espaldas. Cuando vemos la repetición del disparo de Reynoso, vean. En un error del portero del conjunto del San Diego Soccer. Y responde el equipo de los Soles con esta anotación muy oportuna en este tercer periodo. Entendemos lo mucho que tuvo que ver Cristón en este gol de Reynoso. Podemos decir porque es Reynoso quien efectúa ese tiro. No son comunes los goles de portería a portería, precisamente por la regla de tres líneas, pero muy inteligentemente Reynoso efectúa el tiro
casi de la media cancha y por eso no sería el primer gol de este portero tan inteligente y con tan buen toque que es el portero de Soles. Falta de Fran Tayú, va a cobrar el equipo del San Diego Soccer. Se está preparando Craig Childs, por ahí está cerca Quiroz, le pasan la pelota hacia el otro lado, mira el tiro, cerca Childs de zurda, arriba. Así que le San Diego buscando todavía, tratando de empatar este partido. Todavía le queda mucha cuerda a este juego. Se va a finalizar ya este tercer periodo. La pelota despejada. Rechaza Quiroz. Ahí Reynoso toma el balón. La pelota se equivoca del jugador del San Diego. ¡Viene el tiro! Estaba tratando de clarear el Cholo López. ¡Viene la barrida! ¡Uy, qué barrida! Por parte de Farmer, barrida fuertísima y todavía va a encarar al Cholo López. Y se acabó el tercer periodo. Así de esta manera finaliza este tercer periodo. Nosotros nos vamos a una pausa desde el centro de usos múltiples, ganándolo el conjunto de Soles. 10-7 al San Diego Soccer. You ready? It's a breakbeat juggler, sweet eat bubbler. Ultra, I'm seeing the girl for the juggler. Son chiridances, aplauso para ellas y ellos también. Fuerte, fuerte ese aplauso para San Chiridances. Bueno, Telcel es patrocinador oficial. Telcel es la mejor red de tu celular. Seguramente es Telcel. Saca tu celular porque vamos a hacer la ola luminosa. Vamos a hacerlo así. Yo tengo mi celular, voy a bajarlo y cuando vaya avanzando voy a subirlo, ¿ok? Todos con el celular abajo todos, quítate. Todos con el celular abajo y cuando ya me toque lo subo. A la cuenta de tres. ¡1, 2, 3! No podemos decir que será la última y nos vamos, porque el equipo de San Diego no ha bajado los brazos. Ha sido un equipo que ha estado luchando, luchando. Llegaron a estar en desventaja con un amplio margen y sin embargo, pues han recuperado terreno para estar acechando y estar amenazando cada vez de forma más peligrosa el marcador, en el cual sigue en desventaja 10-7 hasta el momento. De pronto el público enciende sus, tiene sus encendedores de celulares, lo cual da un espectáculo extra aquí en el centro de usos múltiples, aquí en Hermosillo, Sonora, cuando ya ha comenzado la actividad del último periodo, del último acto. Aquí habremos de saber qué equipo va a pasar la final frente al conjunto de Baltimore. Un equipo que no la tuvo fácil porque tuvo de forma cardíaca que dejar en el camino el conjunto de Milwaukee. Sin embargo, está llegando a 7 finales de forma consecutiva.
uno de los equipos en los últimos 10 años más regulares del fútbol rápido. Cuando aquí atacaba el equipo de San Diego, muy bien intercedió por allá, interceptó la oportunidad, 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 disparo. ¡Gol! Sales, roba un balón, avanza de forma vertiginosa, cruza bien de pierna izquierda, portería totalmente deshabitada, y así comienza la actividad del último periodo con el gol número 11 del equipo solar. 11-7 ya. Aquí está la repetición, cómo se quita el portero. Parece que el defensa podía interceptar, pero qué bien cruza ahí para anotar. Parecía que la pelota se le estaba extendiendo a Gustavo Rosales, que resuelve de buena forma para esta anotación muy oportuna para el equipo de los Soles, abriendo el cuarto periodo con dos anotaciones sin respuesta por parte del conjunto del San Diego. Se anima el público con ese gol número 11 que está anotando el equipo de los Soles. Mauricio Sales entra al sintético, tratando aquí de mover bien sus piezas en este ajedrez de fútbol rápido. Luis Jaime Borrego, el técnico del equipo de los Soles, tratando de mover a las piezas, entrando y movilizando jugadores. Y aquí va a tener oportunidad Oliveira, un hombre que le pega muy bien con la pierna izquierda. Sin embargo, se hace a un lado y deja la posibilidad a un hombre de perfil de pierna derecha, que bien toca en corto el conjunto de San Diego. Sin embargo, rompe la jugada cuando estaba intentando tejer ahí en el pase el conjunto de San Diego. Problemas, Reynoso tiene que apresurar, trata de salir, va al sintético ahí entre dos jugadores que se han pasado últimamente reclamando de forma irada al árbitro, los integrantes del equipo de San Diego. Ni hablar del número 7, Ferbu, y ni hablar del 99, Cleo, que son de los jugadores más temperamentales que trae consigo el conjunto de San Diego Soccer. González fue el que hizo la falta. Aquí está Escalante entregando hacia atrás, el balón se lo regresan a él. Tiene que salir rápidamente de ahí el balón de la zona baja de los Soles, el balón va hacia afuera y entonces pertenece al conjunto solar. Y rápidamente comentarles que checando la estadística oficial, el gol fue acreditado a Diego Reynoso, el portero de Soles. Sería un tercer gol en esta liga, ¿no? Sí. Posiblemente son ya tres goles. Este más circunstancial debido a que Tot, pues se le escurrió el balón y en el rebote le quedó y le favoreció ahí el disparo al arquero Reynoso, pero a final de cuentas se lo dan entonces a él. Despegan el balón. Ha entrado otra vez Tolut. Oportunidad y gol del equipo de San Diego. Decíamos que Tolut, el número 4, un hombre muy rápido, había entrado. Pone el balón hacia el centro, donde viene el remate. Reynoso nada tiene que hacer. Y otra vez el equipo de San Diego Soccer se acerca peligrosamente en el marcador. 11-8. Vamos a ver la repetición de esa jugada. Y cada uno de los goles, evidentemente, es cuando hay descuido de las defensas, pero de los Soles aquí totalmente. Ya aquí está, actualmente estamos viendo la anotación de Tobar. Cómo la conseguía, desfondada totalmente la defensiva del equipo de los Soles. El marcador 11-8, son tres goles solamente de ventaja para el equipo de casa. Saca el balón, Top no quiere saber mucho de él, custodiándolo bien Contreras para que llegue a los dominios de Reynoso, que pone la pelota en movimiento por el sector de la derecha con el pata bendita García, que retrasa hacia atrás. Aquí a Contreras, está raspando el balón de forma lateral, así asegura, que entrega hacia Reynoso, hacia adelante. Lo estaba disputando Caña, le va a quedar a modo el balón. Trata de hacer un quiebre por allá, segura, no lo pudo hacer. Y recupera el esférico el equipo de San Diego. Balón a profundidad donde sale Reynoso. Todavía San Diego con el esférico. Allá está por el perímetro, por la barda, tratando de manejar el balón. Los Soles van aquí a la ofensiva. Cáñez retrasa hacia García. García lo están acosando. Escoto lo estaba acosando, el número 19. Sin embargo, logró tocar el balón. Balón que está dividido, segura lo está ahí teniendo. Un balonazo sin mucha opción que tuvo aquí García. Solamente mandó el balonazo en un globo prácticamente. El balón salió y será saque de meta para el conjunto de San Diego. Cualquiera de los dos equipos que gane esta noche y que vaya a enfrentar a Baltimore Blast para la gran final
definitivamente tiene muchos ajustes defensivos que hacer antes de enfrentar esa gran estancia. Sí, lo hemos venido comentando cómo el equipo de los Soles ha sido desfondado claramente en las anotaciones que ha realizado el conjunto de San Diego. Aquí no logran tener el control del balón hasta que el Pollo se las ingenia para tocar allá al pícaro Rosales y ya le despojaron del balón. Va al sintético y hay tarjeta azul para Rosales. Allá sobre Oliveira fue la falta. Se dan la mano caballerosamente, pero va a salir Rosales por parte de los Soles. Y aquí el conjunto de casa estará en desventaja numérica. Pues sí, Rosales ya está en la caja de castigo. Se ríe, ¿no? Como que no lo puede ni creer porque ha pedido falta todo el juego, ha pedido faltas, ha pedido tarjetas. Y sí le sacaron una, pero a él. Ya ha existido faltas más fuertes que esa. No han sacado las tarjetas azules. Esta que no parecía para tanto, se va Rosales. Deja a cuatro elementos en el campo el balón. Cuidado, lo estaba perdiendo y Cañas trataba de aprovechar el balón arriesgado en el pase que hizo Tot de su meta. El esférico lo mueve Quirós y los cambia de extremo a extremo en la cancha. No puede avanzar más, aún cuando está con superioridad numérica. El conjunto de San Diego ya van hacia adelante. Balón por el centro, el disparo, rechaza la defensiva. Clay hacia el centro, Oliveira lo deja. Cañas haciendo labor defensiva. El balón va a quedar pie izquierdo, el disparo. Y cerca el disparo en el cañonazo de pierna izquierda que están efectuando. Chiles. Está San Diego. Tratan de enviar el servicio. El balón abandona la cancha. Recordar que el power play dura 2 minutos. Son 2 minutos de ventaja numérica para San Diego Soccer en esta ocasión. Y si cae un gol del conjunto californiano, regresaría el quinto hombre que le falta a Soles de Sonora. Parece que podríamos tener un final a la Boris Karloff, a lo dramático. El Pollo robaba el balón, salió oportunamente Tot para romper la ilusión del jugador de los Soles. Trata de aprovechar esa superioridad, el disparo de lejos por un lado. Se animó de lejos allá López de forma muy pícara porque a Tot andaba muy fuera de su portería. Pero el balón fue desviado, pero fue buen intento de parte de López. San Diego tratando de salir por la banda izquierda. Otra vez el trazo a Quirós. Quirós otra vez hacia la banda izquierda. Y ahí están combinando de lado a lado. De lado a lado, no avanzan en el terreno. Ya achican los espacios el equipo de los Soles. En el pase a Quirós, Quirós cambia perfil izquierdo. Va a tocar suave hacia atrás, le regresa el balón a Quirós, efectuando la jugada con Cerda. Cerda por el centro, le llegan dos, el balón llega. Logró filtrarse, sin embargo, no fue bien bueno el disparo. San Diego con la posibilidad, Cerda, a Clayton. Ya lo toparon, pero el balón no va hacia nadie, no hay nadie de los Soles. De pronto el equipo de los Soles se ve echando la ofensiva. Está tocando bien el disparo por arriba, la pelota pegó encima del travesaño. Leir todavía está acosando San Diego. Y entró el pícaro Rosales. Entrega hacia adelante. Oportunidad para López. ¡López! Por un lado el disparo. Tenía la posibilidad. ¿Cómo entró Rosales con su picardía desde el cajón? Robando el balón y entregando en una clara jugada. Ataca otra vez el equipo de los Soles. Tayú se barre, le sacan el balón, utiliza la pared. Aquí está el conjunto de San Diego saliendo por el centro de la cancha. Van avanzando, comiendo terreno. Puede venir un disparo de pierna derecha a las manos del portero Reynoso. Estaba muy bien fincado atrás para detener el disparo. Queda poco más de 9 minutos al último periodo. Tratando Sales, pero no puede la maniobra. Balón que va dividido. San Diego logra muy bien rescatarlo con Tobar. Tobar de ahí dispara, balón por un costado. Sin embargo, San Diego todavía tiene la posesión del esférico. Están entrando fuerte. Sales, balón, hombre que va al sintético. Ya está el balón siendo disputado, pegado a la pared. El árbitro del encuentro que estaba muy cerca. Está marcando ahí la jugada. Vámonos con un dato Grada Norte. Bueno, después de esto, ¿qué te parece? Bueno, pues aquí llegó el balón ya. Ya está.
Hoy hace exactamente un año que Soles de Sonora avanzaron a la final en su primera temporada en la Major Arena Soccer League. Fue el 25 de marzo de 2016 en el Centro de Usos Múltiples cuando el conjunto sonorense venció a las Leyendas de Las Vegas en un dramático duelo que duró alrededor de 5 horas y que se definió tras un partido completo y 3 minigames. El gol de oro que le dio boleto a Soles a la final fue anotado por Cristian Segura. Yo estaba aquí, yo me acuerdo. Y este es José Luis Ibaja de nuestros amigos de Grada Norte, patrocinadores de estos datos y esta gran información. Por eso hay una factura pendiente, se dice, frente al equipo de Baltimore que pudiera tratar de cobrarse cuando los Soles están intentando. Sales, trata de quitarse la marca, lo logra, sin embargo le llegan fuerte en el taponazo. Ahí está la Contreras, Tayú del intento, era ser Escalante más bien, Tayú tratando de controlar el balón. Todavía sigue Tayú, la chilena por un lado de Sales, que se atrevió, trata de venir el contragolpe, roba Contreras, va hacia adelante, ataca en tres, defiende en dos, balón hacia atrás, el disparo va a la pared, Tayú, a nadie, trataba de enviar el servicio al centro, allá va el baloncito globiado, sale muy bien por arriba Tot y rápidamente se desprende del esférico hacia la banda de la izquierda. Contreras ajusta la marca, balón que va hacia atrás, balón que va hacia atrás y Tayú por allá no estuvo muy de acuerdo en lo que se marcó. El balón va por ser puesto el movimiento por parte del San Diego. Parece que se pidió un tiempo, ¿no? No, fue falta. Fue falta la que cometió Frank Tayú. En un intento de disparo hace unos momentos le dio una pierna al contrario y así. Así registra la entrada esta noche el Templo Solar. Aquí donde el equipo de los Soles no sabe lo que es perder. 11 por 8 el marcador, quedan 8:24, último periodo. Otro juego más de la jornada sabatina a través de Telemax en el 15.1. El servicio, cuidado, viene el remate. Reynoso rechaza, acosa el conjunto de San Diego. Pisa en el balón, Tayú lo va a robar, Tayú lo tiene. Pero le llega rápido, hay un empujón. El árbitro no marca, el balón lo recuperaba San Diego. Ya se marcó la falta y le reclaman al árbitro. Le llegaron fuerte a Tayú allá entre dos defensivos. Pegó un caballazo Tobar, con todo se le fue ya a Frank Tayú. Lo bueno para Tayú es que poco le hacen en esos caballazos. El que sale perdiendo es el contrario por el físico de Tayú. Balón bien hacia adelante, Escoto trata de entregar por el centro donde intercepta el balón y es retrasado por parte de Segura. Balón que va por arriba, Tayú entrando, pero cometió falta. Comete falta Tayú. Le cayó por encima ahí a Ser Roberto. Ha tenido no muchos minutos Ser Roberto a comparación de otros partidos aquí en este escenario. Le han dado bastantes minutos de descanso al número 8 de San Diego. Ahí está el árbitro haciendo las indicaciones para que cobre San Diego. Balón que va por arriba, rechaza a Contreras. El disparo que viene atrás, Segura. Perdón, estaba ahí muy bien el arquero Reynoso. Y ahora es Tot, que logra a Fairwood. Fairwood por el centro a González García, jugada de lujo. Tayú la tiene, dispara Tayú de forma rasa, el portero rechaza. García en el contrarremate, tomó el pelón, la pelota de volea. Sale Reynoso, va el disparo por encima del arco. El hombre que ya hizo un gol en este partido. Le favoreció ahí la suerte, digamos, en el disparo a Reynoso, pero gol a final de cuenta porque pues también se incluye en el marcador de 11 por 8. Suponiendo que este marcador persistiera, que Soles pasara a la final, no nos podemos adelantar, pero esto es una suposición. Lamentable sería el caso de Uzi Tayú, porque el año pasado él era jugador del Baltimore Blast. Él vino a Hermosillo para la gran final con el conjunto de Baltimore y se decía de los dos hermanos Tayú que tenían la posibilidad incluso de enfrentarse en la gran final. Y a lo último, venía lesionado Uzi Tayú y no fue requerido para ver minutos de actividad en ese juego que se vivió aquí donde se decidió el campeonato a favor del conjunto de Baltimore. Así que le tocó ser campeón desde la banca. En esta ocasión, suponiendo que Soles pasara a la final, le tocará ver otra vez actividad, pero ahora ni siquiera en la banca. Vestido de civil y pues por ahí acomodado donde mejor le parezca por una suspensión que está enfrentando. Pues qué buena observación has hecho, Ariadna.
muy especial de este jugador, Yusi Tayú, de tener dos finales consecutivas y no pisar, el sintético, en una por lesión y en otra por cuestión disciplinaria. Es como para un récord, ¿no? Bueno, ahí está Yusi Tayú. Y ahí está, mira, con ese sombrero color negro que está portando el señor Tayú. Que vi el juego como un espectador más. Balón, peinado encima del arco de Toto. Lo peinó muy bien. De forma muy hábil por ahí López. Cuidado, la oportunidad. Tiene Escalante que apresurar el paso. El balón va a llegar rodando tranquilamente a los dominios de Rosano. Rosano toca por el centro. Aquí lo tiene otra vez. Una jugada, balón dividido ahí. Jugada fuerte entre Fairbrook y Escalante. Jugándose cada vez más fuerte el partido porque ya restan 6:58. Ventaja de 11-8 para el equipo de los Soles. Toto desde ahí dispara a la pared. Escalante rebota el balón en la pared. El disparo de pierna zurda, pero la pelota la rechaza la defensiva de los Soles. Aquí sale con Cañes. Cañes entregando a López. López alarga el balón, respetando el esfuerzo que hacía Báez. El balón, la oportunidad. Llegaba Cañes, pero la defensa. Fairbrook, a donde sea el balón, no había compañero con quien eslabonar la jugada. Y la pelota llega al territorio de Reynoso, que entrega en corto a Escalante. Escalante cambia en el juego. La pelota va al centro, al círculo de la media cancha. Se juega fuerte con todo y lo menudo del físico de Rosales. No sé, a Chico Pala y entró fuerte también. Balón. Las manos de Reynoso, llegaba por allá Fairbrook. Siempre un jugador que gusta del choque, del contacto fuerte. Estaba llegando allá, acosando al arquero Reynoso. Va a tener oportunidad Santiago Sockers. Y va a ser el número 58 quien ponga la pelota en movimiento. Quien ha sido elegido por sus compañeros para esa misión. Y es Quirós. Se coloca la barrera. Está el Pollo Ruiz. Está también ahí Cañes en el muro defensivo de dos elementos. Viene el toque, el disparo y el gol. ¡Gol! ¡Gol del equipo de San Diego! Lo está consiguiendo González, me parece, a la distancia. Medina. Medina, el número 5. Medina cinco, que entró. El número 5. Y otra vez la defensiva de los Soles totalmente desubicada. 11-9 se coloca el marcador. ¡Uf! Ahí está. Nadie pudo hacer nada por bloquear a este jugador, por taponear el disparo. Y de una manera por demás fácil consigue la anotación. Son ya dos goles solamente lo que separan en la ventaja al conjunto solar. Solamente dos goles. Queda poco más de 6 minutos. Vaticinábamos quizás un final dramático. Y parece que se está perfilando para eso. Tiro de esquina. Ve el balón hacia atrás. El Pollo se quita la marca. Y cuando iba a disparar, le comete la falta y el Pollo se le encara al árbitro reclamándole ahí con energía porque ya se le ha quitado la marca del defensa. Y ahí le estaban reclamando al árbitro. Oportunidad para el equipo de los Soles. Estudia la situación el pata bendita García. Está también Contreras. ¿Quién de los dos va a ser el que ejecute o vendrá el pase lateral? Contreras hace la finta, García se la entrega a Contreras. Buena jugada, la que estaban intentando ahí en la gambeta, en la finta. Pero no prosperó porque Toto estaba oportunamente para salir por el balón. Y aquí lo tiene. Manda el punterazo hacia adelante, peinan el balón. Cuidado, el equipo de San Diego está tocando la puerta. Clair, el balón llegó a Reynoso. Reynoso tiene el control de la acción. Poco más de 5 minutos cuando García toca hacia adelante en el cambio de juego, buscando aquí a Cañes que está de espalda a la portería. Retrasa el esférico. García lo tiene. Entrega Reynoso. Reynoso manda hacia adelante. En el cabezazo hacia Cañes. Cañes lo ve el balón. La defensa, final de cuentas, logran despejar de forma apurada en la llegada que hizo. Y ahí estaba Reza para despejar. Tobar utiliza la pared. El balón va a llegar a Reynoso. Lo toma entre sus manos, lo asegura. Y se desprende del esférico hacia Rosas. Rosas lo asegura hacia atrás a García. García va a tocar al portero Reynoso. Reynoso mandando hacia adelante el balón a nadie. Parece que de pronto el conjunto de los Soles pierde concentración. 11-9 el marcador. Rebasó el balón en las tres líneas y entonces
El árbitro dice que el balón será para Santiago. Ahí, en la línea, para cobrar. El público trata de presionar con su grito. Oliveira solamente hace la finta. Tovar está en posibilidades cuando se pide un tiempo, al parecer. Pidió tiempo el equipo del San Diego Soccer para ver cómo pueden aprovechar este tiro libre a favor del conjunto de San Diego. Para nada. Juegazo el que se está celebrando el día de hoy. Aquí en el centro de usos múltiples, el equipo de los Soles de Sonora tiene que empezar a tocar el balón, tiene que empezar a adueñarse del partido. No caería mal un golecito en esa transición, pero tiene que empezar a tener dominio, empezar a manejar la desesperación también del equipo de San Diego, porque ya solamente faltan 5 minutos. Si empieza a mover el balón y cae un gol por ahí, de seguro va a venir la desesperación, como sucedió en el primer partido en contra del conjunto de San Diego allá en California. Y van a tratar de poner a Quiroz como el sexto atacante. Aquí pues yo creo que el ajuste es más mental. Jaime Borrego tiene allí una gran tarea en decirle a sus jugadores que tienen que enfriarse, y tienen que enfriar las jugadas, y tienen que enfriar esos toques. Sabedores de que en este momento ellos tienen la ventaja, son los que tienen algo que perder. Así que fríos a tratar de preservar o aumentar la ventaja parcial que tienen hasta el momento. San Diego es un equipo que no se puede dar por muerto hasta que se pite el silbatazo final. Sin duda alguna que el equipo visitante vino de menos a más en este partido. En el momento, los primeros dos periodos parecían fácil para el conjunto de los Soles de Sonora. Aquí está un disparo, cuidado, a un lado de la portería de Reynoso. Insiste San Diego, el balón llegó a Contreras, va el balonazo de forma rasa a Rosales, que utiliza la pared. A donde llegaba por allá, o trataba de llegar el hombre que acaba de ingresar, Childs. Cuidado con Childs, toca. ¡Gol! ¡Gol! San Diego. No se dan por vencidos y anotan el gol número 10. 11-10. Cuando íbamos a comentarle que ingresó por parte del equipo de los Soles el camiseta número 13, de nuevo ingreso, que es Leiva, me parece, entró, estaba participando en la jugada, pero ay, nanita. El gol de Luano Oliveira, contando con la asistencia de Craig Childs. El señor Cota se le ve nervioso, se le ven las caras al equipo de los Soles de Sonora. Nervio, motivadísimo está el equipo del San Diego Soccer, que pues está cerca del empate. Están a solamente un gol, con menos de 5 minutos para que finalice el partido. 4:49 exactamente le restan al cronómetro. Los decibeles en el CUN han subido de forma considerable. Ya están los jugadores regresando a la cancha. No se ha movido la pizarra. Luis Jaime Borrego se frota las manos, tratando de encontrar la cuadratura al círculo. Se le ha empezado a escapar el juego. Se le está empezando a llegar la noche al equipo de los Soles, como se dice en el argot futbolero. Aunque ya aquí estamos llegando prácticamente a las 10 de la noche, a las 22 horas tiempo de esta ciudad. 11-10 está el marcador, aunque la pizarra sigue marcando el 11-9. El sonido local tratando de animar al público para que grite Soles, Soles. Ya se puso la pelota, el movimiento va hacia la pared, donde allá Sales la buscaba. Va a tratar de recuperarla segura. Retrasando, va, estira de ahí, le rechaza la defensa. Estaba Fairburn, el número 7, que ya regresó a la cancha. Cuidado con este jugador. Pelota al sintético, que retrasaba hacia Reynoso. Reynoso con Escalante, cuidado con jugar el balón ahí. Lo sabe Reynoso, que aleja el balón, trata de peinarlo con la cabeza por allá. Escalante, recibiendo oportunidad en este momento crítico del juego. Cuidado San Diego, sale, ataca, dos, tira.
Fairburn la posibilidad. Rechaza la defensa de los Soles. Todavía el disparo. Reynoso en el fondo. Escalante tratando de rechazar. Balón que va al círculo de media cancha. Controla el equipo de San Diego. ¿A quién se la va a tocar? Lo tocaban ahí a Reza. Reza hacia atrás a Todd. El balón ha regresado a Reza. Se trata de escalonar la defensiva del equipo de los Soles. Una finta con la pierna izquierda. Cambia de pierna derecha. El disparo a las manos de Reynoso. Y le grita a su defensa. Quien trata de imprimirle coraje. El público se mete de lleno al juego. Los Soles en territorio contrario. Allá están pegados a la pared. Dos. Patean a Rosas. Poco a poco, perdón, es Escalante. Allá sale, tratan de salir por la banda izquierda. Allá va tratando de imprimir en velocidad. Balón, cuidado. A donde viene Escalante, se barre. La pelota sale. Es. Al final de cuentas, sacó el balón porque San Diego estaba presionando, quedan 3 con 33. Y estaban pidiendo tiro libre el equipo del San Diego Soccer. No lo conceden los árbitros, así que va a ser tiro de esquina a favor del conjunto del San Diego Soccer. Así grita el público esta noche, reunidos en el infierno. Quemando la cancha, el disparo rechaza la defensa, el balón va a llegar tranquilamente a los dominios de Tom, ya se apresura, va el balón hacia adelante, alargan el esférico de pierna derecha, el disparo por encima, la tenía la posibilidad, Childs, pero tomó el balón a media altura, le pegó muy abajo y lo mandó al segundo nivel del Cup. Balón por arriba, sale Reynoso, deja la portería y el disparo otra vez por arriba, ahora de Oliveira. Queda 3 con 18, 11-10, el público se pone de pie, tratando de vivir y viviendo intensamente lo que es la recta final de este partido. Tenemos que ponernos de pie para poder tener visibilidad de la cancha de este club. Cuando aquí está el balón hacia Reynoso, lo peina muy bien Contreras, lo disputa López. Allá llegaron fuertes sobre González a la distancia. El árbitro está marcando a favor. Y ahí Quiroz, es un golpecito. Sí, a favor de San Diego, pero es que Cholo López pedía ahí un aprisionamiento exagerado del balón. Y una especie de carta bajo la manga del técnico de San Diego es Duluth, que ya regresó al sintético. Childs con Fervor. Muy bien, protege el balón Rosales para que llegara aquí a Reynoso. Fairburn se queja, la gente se mete con él y Escalante está recepcionando con el pecho. Logra salir Rosales, toca bien hacia el centro López, hacia Rosales, hacia Escalante, el pase. Hay y falta. La falla, falta. Hay falta a favor de Rosales, fallar Rosales la posibilidad. A Escalante le llegó el balón, en la forma que combinaron rápidamente llegando hasta el área, pero ahí Escalante en el último toque, ese número 13 cabalístico, falló la posibilidad. Balón parado, balón asintético. Hace reclamaciones García, el pata bendita. Se la tocan hacia atrás a Rosales, el balón sale desviado. Balón, la finta que hace el pata bendita, cubre el esférico y retrasa ahora sí hacia Reynoso. Reynoso controla el balón, cuidado, se puede meter en problemas. Tiene problemas, pero el balón le va a llegar a Reynoso. A final de cuentas, quedan 2 minutos con 17. El balón va por el sector de la izquierda con el López. A López no lo dejaron. Desde ahí dispara, balón que pega la parte superior de la portería. El disparo de Contreras, Escalante con el esférico. Lo marca pegado a la pared. Sale el equipo de San Diego. Marca con el pecho el disparo por un lado de Contreras. Intentó de larga distancia. Contreras llega fuerte, no hay falta. López jugando con la pared. Sale San Diego. El pata bendita hace una finta solamente. Entrega López. López cubre el esférico. Trata de irse pegado ahí a la pared. San Diego, cuidado con Duluth que tiene velocidad, pero estaba muy solo. Ya recuperó el equipo solar con el Escalante que la tiene en su poder. Le van a acosar. Toca el balón sin anunciarlo muy bien a la banda derecha donde Contreras retrasa aquí a Reynoso. Reynoso juega por el lado izquierdo. Tiene dificultades los Soles para poder salir. Balón por lo alto. Lo peina bien. López sale Tot. El balón dividido. Lo recupera los Soles por el lado derecho. El disparo. La pelota pegó en la pared.
Va a recuperar San Diego por el lado derecho. Tratan de salir. La pelota llegará a Cristot, el arquero. 1:10. Le queda el tiempo. Hay tiempo solicitado en estos momentos. Congelándose las acciones. Ya en un final dramático en el club. Ya algún aficionado se veía como que se quería sentar, pero en el momento en el que Sonido Local recuerda que solamente queda 1:10, se vio a más de uno que se vuelve a levantar a pesar del tiempo pedido, porque son 70 segundos en los que Soles puede o pasar a la final o forzar un mini game. Parecería indicar, Ernesto, que San Diego pondrá otro arquero. Pues ya le quedan solamente algunos segundos, así es. Ya se puso la camiseta Quiroz. Efectivamente, es Quiroz el que se pone la camiseta con el número 0. Pero vamos a ver cómo le va al equipo de los San Diego Soccer. El domingo pasado entró Quiroz. No les funcionó. No les funcionó. Aprovecharon bien el equipo de los Soles de Sonora para anotar. Por ahí llegó un gol de Eric Rosas, un gol de Gustavo Rosales. Creo que también Fran Tayú fue el que anotó el último tanto. Así que va a haber un sexto atacante. Ya fue anunciado y es Quiroz. Quiroz el que va a estar como sexto atacante. En el terreno de juego vemos a Oliveira, vemos a Charles, vemos a Claire, vemos a Tobar y Quiroz, que está en la portería. Y que, como la mayoría de los sextos atacantes, juega sin guantes. Pues ahí está la estrategia. Saca Quiroz entonces, balón hacia adelante. Y para empezar, mal. Pasando las tres líneas. Mal. Y forzando un tiro libre. Un lapsus mental que acaba de cometer este hombre. ¿Qué pensó Quiroz aquí? Que sacó de manos, pues casi de portero a portero. 1:08 queda. Balón que está en el sintético. Hay tres elementos del equipo de los Soles perfilándose. Es el pícaro Rosales, Contreras. El pata bendita dispara, la pelota desviada. El disparo de pierna izquierda por un lado. Cañas lo intentó. Balón que va hacia adelante, cuidado, San Diego está atacando. Sin embargo, se resuelve bien la defensa con Contreras. Allá estaba Cañes perdiendo el esférico. San Diego trata de atacar. Aprieta la pierna el pata bendita García. Balón que despejado, donde llega aquí Quiroz. Está prácticamente en el círculo de la media cancha. Quedan 45 segundos. Mueve el equipo de San Diego a Quiroz. Quiroz, y ahí manda el servicio bombeadito a la pared, donde Chiles no puede controlar. Y el balón llega a Reynoso. Trata de salir con Cañes. Cañes por arriba. El disparo muy desviado. Intentó la anotación. Intentó pasársela al Pollo Ruiz. Queda poco más de 33. Se está escribiendo la historia. Y Telemax es testigo junto con todos ustedes de la forma en que el equipo de los Soles pudiera estar por segunda temporada consecutiva en la gran final de esta liga. Falta sobre Rosales. Hay falta. El número 51 le cometió la falta. Pues Cerda el de la falta. Cerda, el de la falta. Quedan 2:49. Balón que está a nivel de terreno. Y Rosales, uno de los hombres más golpeados de la noche. Sí, sin duda alguna. Muy golpeado, pero no se ha amilanado para nada el pícaro Rosales. El pollo con el balón. Va a acosar allá a su contrario. No lo recuperan. Balón que va por arriba. Salta primero el jugador de San Diego sobre Cañes. El balón pertenece al conjunto de la visita. 11 segundos. 11 segundos. La gente va a contar seguramente. Balón, el disparo. La pelota va a la pared. Trata de salir el pollo. Parecía que había falta y falta sobre el Pollo Ruiz. 2 segundos. La banca del conjunto de los Soles piden al público que se ponga de pie. Que no termine de alentar al equipo de casa. Fran Tayú está en los cajones, hace lo mismo. Piden a la gente que estalle su garganta y que apoye al equipo de los Soles. Hay discusiones por allá de Oliveira con el Pollo Ruiz. Y el Papa Bendita insta al público para que se levante. Hay un ambiente
ensordecedor en el templo solar. Apenas si podemos escucharnos, pero sentimos la vibración y la emoción de lo que es la recta final de este encuentro. Se va a poner la pelota en movimiento, ya está hacia adelante. Se va a acabar y se acabó. Terminó el partido. ¡Qué forma de culminar el encuentro! ¡Dramático! 11 por 10, los soles están en la final por segunda temporada consecutiva, tratando de cobrar factura al equipo de Baltimore, que estaba esperando al finalista. 11-10 se gana, apenas, así es, 11-10, manejaron los últimos minutos el equipo de los Soles de Sonora, así que gana la conferencia el equipo de los Soles de Sonora, y ahora va a buscar la Copa Ronnie Newman contra el conjunto del Baltimore Blats. De seguro el juego de ida va a ser allá en Baltimore, el juego de vuelta aquí en el Centro de Usos Múltiples. Todavía no se han definido fechas, todavía no se sabe cuándo va a jugarse la final aquí en el Centro de Usos Múltiples. Por lo pronto, Soles de Sonora saca una victoria bastante apretada. El equipo del San Diego Soccer, que todavía siguen ahí discusiones por parte de García y de por ahí Quiroz, están haciéndose de palabras. Todavía Quiroz sigue pues molesto con el Damián García. Ya pues están separados a final de cuentas. Una victoria de los Soles bastante sufrida, de estarlo ganando por más de 5 goles. Poco a poco el equipo de San Diego fue arremetiendo, fue buscando el partido, tratando de llevarse la victoria, forzar el minigame, pero a final de cuentas le alcanza al conjunto local para llevarse la victoria y ser el finalista de esta edición 2016-2017 de la Major Arena Soccer League. Esta tiene que ser la campaña del título para el equipo de los Soles, que se quedó en el llamerito la temporada anterior. Tendrá enfrente un gran rival que ha ganado 8 títulos en la que es considerada la liga de fútbol rápido mejor del mundo, esta Major Arena Soccer League. Un rival donde hay que cobrar, factura. 3. Okay, vamos contigo, Ariadna. Todavía no está lista Ariadna Ibarra, pero el equipo de los Soles de Sonora se lleva una victoria muy, muy, muy cerrada. Una victoria en donde, pues, vaya, lo pone ya como finalista. Y ya tenemos a Luis Jaime Borrego, el técnico del equipo de los Soles de Sonora. Compañeros, aquí estoy con Luis Jaime Borrego, el coach de Soles. Coach, muchísimas felicidades primeramente por este pase tan sufrido, pero tan merecido. ¿Cuál fue la clave para poder ganar este dramático juego? Bueno, pienso que hicimos un buen trabajo. Al final ellos también tienen que arriesgar, se nos acercaron en el marcador. Fue un partido muy cerrado, ante un gran rival. Él se arriesgó al final, yo metí una línea completamente defensiva para guardar el marcador, guardar el único gol que tenía de ventaja. Afortunadamente se me da la estrategia y nos ponemos en la gran final. Finalmente una ventaja que era de 5, como usted dice, una ventaja relativamente cómoda y se reduce a solamente 1. Hay mucho que ajustar de cara a la final, ¿no es así? Sí, en este fútbol hay muchas estrategias. Él se fue arriesgando hacia el frente. Yo quise cuidar el marcador. Desafortunadamente cayeron goles al final del partido. Pero bueno, lo importante es que al final sea el resultado para Soles de Sonora. Estamos en la gran final. Hay que disfrutarla, hay que vivirla. Y toda esta gente se la merece. Y después de festejar con sus jugadores, ¿qué habrá que decirles filosóficamente para llegar a esa final preparados? Tenemos que hacer una gran semana de trabajo. O los días que tenemos para trabajar. Si realmente queremos ser campeones, tenemos que estar preparado para todo lo que venga, ajustar todo lo que tenga que hacer defensivamente, y ofensivamente tenemos que hacer más goles que el rival. Independientemente de haber llegado a la final, ¿está contento de que se les preste la oportunidad de jugar una revancha en el año inmediatamente consecutivo? Claro, el deporte siempre tiene una revancha. Afortunadamente hoy se presenta otra vez la gran final, Baltimore contra Soles. La gran final va a ser en nuestro estadio con nuestra gente. Pienso que el año pasado éramos un equipo novato. Pienso que hoy somos un equipo fuerte, sólido, de experiencia, y que estamos para ganar. Felicidades, a festejar. Muchas gracias. Las palabras del coach Luis Jaime Borrego, a quien agradecemos su tiempo, compañeros, y volvemos con ustedes. Muchas gracias, Ariana.
dos cosas muy ciertas que dice, ¿no? Consciente de que, hay que ajustar para el juego final y de que llega con mucha más experiencia que la temporada pasada frente al Baltimore. Vamos al resumen con el gol de Cáñez. Después vendría Childs en tres disparos para el 9-5. Oliveira hacía el 9-6. Después Eric Tobar el 9-7. Vendría Diego Reynoso con este disparo, donde colabora Chris Todd para el 10-7. Gustavo Rosales en el cuarto periodo de esta manera, cruzando el disparo para el 11-7. Eric Tobar pondría el 11-8. Anthony Medina se hacía presente para el 11-9 y Luan Oliveira hacía el 11-10, así que se lleva la victoria el equipo de los Soles de Sonora. Un primer tiempo muy favorable, un primer y segundo tiempo muy favorables al equipo de los Soles de Sonora. La segunda mitad del partido fue a favor del conjunto del San Diego Soccer. A través de la señal de Telemax, usted fue testigo de cómo el equipo de los Soles, por segunda temporada consecutiva, se cuela a la gran final. Ahora un equipo más hecho, más experimentado, frente a un gran rival como es el Baltimore Blats. A nombre de todo el staff que ha hecho posible esta transmisión, aquí la mesa de trabajo, Ernesto Almaraz, Ariadna Ibarra, su servidor JJ Ruiz, Dani Escalante encabezando la producción, todo el staff, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Los Soles están en la final y eso nos inspira para esta noche soñar con fútbol rápido. So break me, juggler, sweet E, bubbler. Ultra hot team, let's go for the juggler. Kids don't suck it, yeah, get off the outside. I talk with it, cause we don't wanna trouble you.